¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Dios, estoy fatal. Hoy he dormido poquísimo. Estoy júbilo. Hoy... Hoy llevo todo el día moqueando, con malestar general. Estoy fenicio, la verdad. ¡Oh! Me ha pillado un catarrazo de mil pares de cojones. No es nada más grave, ¿eh? es un catarrazo. Pero me ha pillado un catarrazo. O sea, ahí por la noche me ha costado. Me ha costado dormirme porque tenía un bloqueo nasal gigantesco. Y cuando no puedes respirar por la nariz y solo respiras por la boca, la, la garganta se te seca. Y además tengo que tener el aire acondicionado puesto por la noche porque si no, no puedo ni respirar por la noche del calor que hace. Porque por la noche estamos a 30 grados. Estamos a 20 largos grados. Entonces no se puede dormir del calor horrible que hace. Y encima mi habitación son 5 metros cuadrados. Entonces tengo que tener la puerta abierta. Y si tengo la puerta abierta me entra toda la luz. Entonces es, una, es un delirio. Es un completo delirio. Tengo que dormir con la luz del sol. Entrándome aire acondicionado que me reseca totalmente la garganta. Con un montón de mocos con los que no puedo respirar por la nariz. O sea, es un caos. Pero absoluto, completamente absoluto. He tenido que bajar hoy eh, a la a la farmacia. He tenido que bajar hoy a la farmacia y yo rezando. Cuando bajaba rezando. Por favor que nadie me pida una foto, por favor que nadie me pida una foto. Bajé en bañador. Porque no me quería abrir el armario, no quería entrar en la habitación porque la tengo cerrada. Del calor que hace dentro. Porque se hace un campanote en la habitación que no la quiero ni abrir. La tengo cerrada todo el día, no quería ni entrar en la habitación. Tenía ahí un bañador y me lo puse. Salí en bañador y con la camiseta así de tiras. Hecho mierda. Con las zapatillas de andar por casa. No puedo más. Bajé abajo. Me compré un. Uh, por suerte no me paró nadie. Eh, me compré dos paquetes de frenadol. Y voy a tanqueármelo con el frenadol. Pero es que es la única forma, vamos, que no. No hay un. no, 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 te, no hay una medicación estándar. ¿no? Vamos, con un catarro, un catarro se te pasa. Lo que tienes que hacer, pues, es beber mucha agua, que es lo que estoy haciendo, estoy tratando, tratando de beber toda el agua que puedo para estar hidratado. Y ya está, y el catarro se pasa solo. Lo único que tienes que hacer es beber. Pero. Uf, es un malestar general horrible, la verdad. Pero bueno, con el frenador lo voy llevando un poquito mejor. Porque el frenador lo que hace. No te cura. El frenador no sirve para curar. Lo que hace es pararte las. Pararte la. Pararte los síntomas. ¿No? Lo que hace el frenador. O sea, lo que hace es básicamente bloquear. Hacer que no segregues tanta moco. Hacer que no. No, que no tengas un malestar tan general... Eh, tal... Lo que te hace es calmarte un poco, ¿no? Los síntomas de mierda que tiene el catarro, ¿no? El que no te duela tanto la garganta. El que tal... O sea, te, te, te mete, te, creo que tiene cafeína también. El frenado te despeja un poco. O sea, lo que hace es pararte un poco los síntomas de mierda. Te los alivia más bien. Te los alivia un poco, ¿vale? Pararte no te los para del todo, pero te los alivia para llevar el día, ¿no? Te los alivia un poco. Y con eso es suficiente. Pero es bueno sonarse. Yo sé que hay médicos por aquí. Porque me veis muchos médicos. Porque me mandáis fotos en Instagram Itali, y tal. Y me, me alegro mucho. Y me alegro que os lo bueno, paséis bien con mi contenido. Es bueno sonarse los mocos. O, sea, o es mejor dejarlos bloqueadas, las fosas nasales. Supongo que será bueno sonarse, pero no mucho, ¿no? Si tienes en la nariz ya, bueno, pero puedes respirar, respirar por la boca No, de verdad, me, ve, me, ve, me ven muchos médicos, eh, o sea, gente que trabaja en el... No necesariamente médicos, pero sí asistentes de medicina tal, y médicos también Porque me, me mandáis cosas por Instagram de que estáis eh, descansando de atender pacientes, de tal Porque me llega, yo todo eso no os contesto porque sois muchos, pero... Muchos en general Pero... Pero me llegan, me llegan, joder, que me mandáis fotos y tal y cosas y, y más ilusión y gracias pero no sé hasta qué punto es bueno sonarse tanto. Yo me estoy sonando mucho porque se me cae todo el rato el monquillo y es, oh, es muy desagradable. Estoy así como un poco bajo de energía eh, por, la, por el puto catarro y por el malestar general. Pero bien, eh, lo llevo bien, lo llevo más o menos bien. O sea, puedo hacer directo y tal. Lo que pasa es que, joder, estamos en la serie, ¿sabes? Y no quiero dejar de hacer directos por la serie. Ya, ya descansé dos días, pensé que me llegaría. Es que justo enfermé el día en el que descansé. Me debió pillar un catarro por la noche. Vale, por la noche me debió pillar un catarro. Y fue bastante jodido, bastante, bastante jodido. Entonces pues, bueno, yo le, eh, intentaré eh, llevarlo más o menos bien hasta irme, chicos. Y, y cuando me vaya, yo creo que ya estaré bien, ¿no? ¿Cuánto dura un catarro? Más o menos dura una semana. Porque los. Al principio lo que tienes es un dolor muy fuerte de la garganta y muchísima sequedad. Al día siguiente lo que tienes es. un malestar general. Brutal. Brutal, brutal, brutal. Y sudores fríos y fiebre. Al día siguiente tienes otra vez malestar brutal, sudores su firos, fiebre y ya un poco de moco. Al día siguiente tienes malestar general, fiebre ya no tienes, no tienes tanta, ya estás calmado de fiebre, pero tienes muchos mocos. Cuando ya tienes muchos mocos, quiere decir que el catarro ya el cuerpo lo está combatiendo y rebatiendo yo eso es lo que creo por los síntomas porque yo creo que ya lo estoy superando lo estoy superando porque tengo muchos mocos es decir ya estoy ya he superado la fiebre y ya he superado el malestar general el duro duro que es el que me hace no poder ni estar aquí el que me hace no poder ni hacer directo pues estoy hecho mierda entonces eh, yo creo que cuando está cuando estoy ya en, en moco en mocos es que ya estoy en proceso de la curva de recuperación son los mocos cuando ya tengo mocos y malestar general solamente ya es eso pero es covid no no me hice la prueba y no es covid eh, no no suelo no suelo tener has comprado frenador y no una pcr yo tengo pcrs en mi casa no me hace falta comprarlas eh, no no pero no 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 es no es bueno yo me hice la prueba y yo me la hago bien yo me meto el, el movido hasta el puto fondo le giro luego en el otro lado le giro luego lo meto en el líquido le esprimo. le meto Bien el líquido, le impregno bien el líquido en, la, en la, el algodoncito, lo pongo en la prueba, o sea, yo hago bien la prueba, ¿eh? Y no tengo COVID. O sea, y además que no tengo COVID, que esto no es COVID, que esto es un catarro porque yo he tenido un centenar de catarros y sé cómo son porque yo era fumador. Y yo cuando era fumador me pillaba un catarro, a lo mejor me pillaba tres o cuatro catarros cada invierno. Tres o cuatro catarros de una semana, cada invierno. Ahora me pillo un catarro cada cuatro años. Antes cuatro, cuatro catarros cada año y ahora un... Un catarro cada cuatro años. ¿Por qué? Porque ahora ya no fumo. Los fumadores sois más propensos a, a pillar catarros porque sois débiles. Sois débiles a nivel respiratorio. Y entonces pues os enfermáis con más facilidad en invierno. Porque sois débiles. O sea, tenéis mucha más tos. Tenéis una tos permanente por culpa de fumar. Pensáis que no es de fumar, pero es de fumar. Yo no toso nunca. Eh, es por fumar. Y además pues tenéis más débiles las vías respiratorias. Es lo que hay. Estáis más jodidos y la, y la garganta más jodida. Todo más jodido. Entonces, pues os enfermáis con más facilidad. Y yo, cuando era fumador, también me enfermaba con más facilidad de catarros. Y tal, porque estás más débil. Inevitablemente estás más débil, es lo que hay. Y ahora, desde que no fumo, pues no me enfermo casi nunca de un catarro. Siempre tengo la garganta bien. Pero, bueno, la tengo siempre bien. La desgasto mucho al gritar o tal, pero eso no va a... Puede ir ciertamente también ligado a fumar, pero no lo sé, eso no, no lo puedo confirmar. Pero lo que sí os puedo confirmar es que no me enfermo ni la mitad, ni la cuarta parte. De, lo, no me enfermo ni la cuarta parte en cuanto a problemas respiratorios. Me puedo enfermar de cualquier otra cosa, coño. Me puedo lesionar físicamente y tal por no estar en forma. Eso también va inherente también a tu estado físico. Es que cuando, es, cuando eres fuerte es cuando no tienes ese tipo de debilidades como las de fumar. Obviamente, ¿qué es más probable? ¿Que tú te lesiones un hombro o un codo cuando haces deporte o cuando no haces deporte? Pues obviamente si haces cualquier esfuerzo no haciendo deporte, pues eres propenso a, enfer a, a lesionarte porque tu, tus músculos no son fuertes. ¿Sabes? O sea, no son tan fuertes como las de una persona que entrena, que está ejercitada y tal. Es normal, joder. Pues lo mismo es con fumar. Si tú fumas, lo que estás haciendo es debilitarte, es mermarte. Entonces, pues, inevitablemente es más probable que te puedas enfermar, ¿no? Es una putada. Pero ¿cuánto porcentaje tienes de convertirte en zombie? Pues no lo sé, la verdad. Pero estoy ahí, ¿eh? Estoy ahí de convertirme en zombie, la verdad. O sea, no te, no te voy a mentir. Yo creo que eh, si, si pudiese ver las. las. Eh, los círculos de propiedades de cómo estoy y tal, yo creo que ahora mismo tendría una. lo equivalente a una laceración. O sea, no, me, no estoy con mordedura, pero estoy ahí que me puedo poner pocho. O sea, si veis que me empiezo a marear y que la, la cara se me empieza a poner verde, llamada, llamada la UBI, porque... <laughs> Llamada a la UBI porque estoy doblado. La verdad. O sea que no era de las salsas. De las salsas que Es que me, me, me. Me. me, me hablaron mucho por Twitter de que me había enfermado y tal de... estomacalmente, por las salsas. No, joder. Yo. Yo estomacalmente es raro que me enferme. Eso ya para empezar, y además las salsas hate son la polla. No, no te enfermas por comer salsas, joder. O sea, lo que, lo que sí... Te puede enfermar es con qué las comas. Hombre, a ver, si te embutes esa salsa todo el puto día, seguramente te puedan sentar mal. Pero tienen azúcar, tienen bastantes calorías, muchas de ellas. Hombre, tampoco hay que abusar de nada, hay que abusar, amigos. Joder, yo no, yo no, yo no hice una promo con Heinz para que te metas un bote de salsa cada comida. Pero coño, si acompañas con un poquito de salsa a la comida, de puta madre. Esas, o sea, son la hostia, las salsas de Heinz Yo las consumía ya mucho, desde hace mucho tiempo. No, no, pero yo no estaba mal estomacalmente. Yo estoy mal de, de coño, que me ha pillado un, un resfriado. Y encima el calor... Mezclado con el aire, que no funciona bien encima que me está echando... Mer... ¿Sabéis cuál es el problema del aire? Lo tengo que tener al máximo porque... Si no, no me enfría nada. Funciona fatal. El aire que echa es poco caliente, poco frío. Y encima echa mucho. Entonces me seca. Me seca el habitáculo. De hecho, creo... Que al ponerlo en alto. No me está aliviando. Y creo que es mejor por. Es que no está. Está echando aire caliente, joder. O sea, voy a ver si lo pongo en medio. Si eh, echa aire más frío. Porque es que de verdad. O sea, si lo pongo en alto. El aire que echa no es frío. Echa aire templado, tío. Y el aire templado lo único que hace es. Secarme la puta habitación, tío. De verdad, es una puta locura esto. Dios mío, es que estoy sudando como un demonio, tío. O sea, no sé si es por abrir stream o por qué cojones es, tío, pero mmm, es una puta locura esto, de verdad. ¡Wow! ¡Qué barbaridad, tío! Es una puta locura. Hostias. Revisión de grados diaria. Es asquerosa, ¿no? Temperatura, Madrid. Qué ganas de largarme, colega. Qué ganas de largarme. He puesto temperatura madroz. 37 grados, tío. Todos los días lo mismo, tío. Todos los días lo mismo, tío. Qué ganas de largarme de aquí, tío. Guau, wow, menos mal que ya para el fin de semana me largo, tío. Bueno, depende de, depende de la serie. Cuando termine la serie me voy. Mira, mira, ¿sabéis una de las cosas buenas de ser rico? ¿Sabéis una de las cosas buenas de ser rico? Es que, como no sé cuándo me voy a ir, eh, me he comprado eh, dos billetes. Y me voy y punto cuando me coincida Vale 100 euros cada uno, me da igual Compro dos y a tomar por el culo ¿Sabes? O sea, me he comprado uno para el eh, eh, viernes, creo Y otro para el lunes Dependiendo de cuando acabe la serie Que a lo mejor acabe el miércoles Pero bueno, pues me voy el viernes ¿Sabes? O sea, me, me he comprado dos y a tomar por el culo y, y estuve a punto de comprarme tres Estuve a punto de comprarme uno para el jueves, otro para el sábado y otro para el lunes Uno cada dos días Comprarme uno cada dos días y a tomar por el culo y, y a partir de ahí, ver, ¿sabes? Porque es que. Y, y tú dirás, joder, tío, ¿y para qué lo haces? Tal? Joder, es que lo hago porque vale la pena. Porque ahora ya no hay billetes. Ya no hay billetes de ningún tipo. Y piensa que sí. Si, piensa que si yo pierdo el billete de tren. Porque a mí yo generalmente viajo en tren. Piensa que si yo pierdo el billete del tren, que siempre intento pillarlo el del mediodía. Ahora ya no hay ninguno al mediodía. Tú miras ahora la, la renfe y no hay ningún tren ni a Coruña, ni a Santiago, ni a Vigo, ni a Lugo, ni a Urense, ni a ningún lado. Eh, a lo mejor tienes el de las nueve de la mañana, pero a las nueve de la mañana que se levante tu puta madre. Básicamente, porque me tendría que levantar a las siete y media de la mañana, y eso que se levante tu puta madre. Voy a ir sin dormir al puto tren, en mis vacaciones. Eh, y tampoco hay, eh. Te digo yo que ahora mismo miro la renfe y no hay ningún ningún tren, eh, para, para esta semana ya. Ninguno, ni de coña y claro tú piensa a mí me vale la pena gastarme 200 euros o 300 euros en, en billetes de tren y poderme ir cuando me salga de la polla. por qué porque no sé si alguno lo podré cancelar el que se me pase se me pasó es decir si yo me voy el domingo si yo termino el domingo la serie que no creo eh, me iría el lunes o sea que el del viernes el del jueves y el del sábado los perdería pero da igual, me vale la pena, porque tú imagínate que yo solo compro el viernes billete, o el sábado, intuyendo a la predicción que voy a terminar la serie el jueves, o el viernes, y me voy el sábado. Como no me vaya el sábado y el sábado juegue, ya no hay trenes. Te tienes que ir en un puto BlaBlaCar. Y el BlaBlaCar está bien cuando eres un anónimo, pero cuando no eres un anónimo, es una putada un BlaBlaCar, la verdad. A mí... Yo prefiero evitarlos. Ahora que no soy anónimo, no. Yo me, me movía mucho en Balonacar cuando era anónimo. Pero ahora ya... Boh, es una puta chapa. Y... Y otra cosa más. Si quieres pillar un vuelo, suerte. Pagas 400 euros de vuelo. Que es como pagar 4 o 5 viajes de tren. Por lo tanto, me vale la pena pillarme un par de viajes de tren. Es que me vale la pena. Lo pienso y teniendo un caso como este... Me vale la pena pillarme... Dos o tres viajes de tren, me gasto 200 o 300 euros. Me suda la polla. Lo que hay, si alguno lo puedo devolver, pues de puta madre. Y si no, pues que de puta madre vale también. Me da igual perder el dinero. Porque, total, el vuelo me va a salir siempre más caro, ¿entiendes? O sea, si se me pasa, el vuelo siempre me va a salir más caro. ay ah, y si me sale bien, bueno, ya, y si no, hay que estar preparado para la vida moderna. Porque tú imagínate que no me sale bien y pierdo los 100 euros del tren y 350 euros del avión y pierdo casi 500 euros. Joder. Para ir a ver a la familia. Casi 500 euros de ida. Solo. Me cago en Dios, tío. Casi 500 euros. Paso, voy en taxi. Que me lleven en taxi. No me, no me vale 450 euros ni el taxi, joder. Hostias, colega. Y voy con aire acondicionado y así tumbado. En la... ¿Sabes? No me jodas. Que es una, es una movida. El taxi a Madrigalicia será en 600 euros. No creo. Además, yo tengo colegas taxistas. No, yo, yo creo que lo puedo sacar por menos. Incluso puedo puedo hablarlo yo con algún taxista, colega mío. Porque tengo algún amigo del gremio el taxi. Y no me lo. No, no voy por 600 euros. Voy por menos. A lo mejor a Coruña sí, 600 euros. Pero a Lugo no te clavan 600. Ni siquiera siendo un usuario normal. Yo creo que te clavan menos. 500, así. Te clavarán un euro por kilómetro. Más o menos. Un euro por kilómetro. De Madrid a Lugo son 500 kilómetros. Pues 500 euros. Pero lo no puedes negociar. Por 400 euros a un taxista o 450 le renta. O sea, tú piensas que si un taxista gana 400 euros, 450 euros al día, curra 20 días al mes y son 9.000 euros. O sea, a un, taxi, un taxista no se levanta 500 euros. En un día... Muy difícil. En 10 horas. Ni siquiera 10 horas. ¿Cuánto es hacerte 500 kilómetros? No son 5 horas, es menos. Ir y volver... En nueve horas estás aquí en Madrid, de nuevo. Cuatro horas y media. Son nueve horas de curro y ganas 450 pavos. Worth it. Worth it. Bastante worth it. O sea, a un taxista le vale la pena que flipas. Es la mejor carrera de su mes. De calle, hombre. Casi 500 pavos por un día de trabajo. Hostias. Está de puta madre, ¿sabes? Hombre, no son netos porque tendrías que contar con el desgaste del coche, que será un poco. Eso no hay que contarlo porque tampoco, hombre, no sé que esté muy destartalado. Pero sí que es cierto que la gasofa de ir y volver serán 100 pavos, ¿no? De taxi, yo creo que con 50 pavos de gasolina llegas de Madrid a Lugo y de Lugo a Madrid, ¿no? Uno, 50 ida, 50 vueltas. 100 pavos. Te quedan 350. Más o menos 320 limpios. Está bien. De calle, vamos. Está de puta madre. Piensa que esa gasolina... Probablemente te gastes lo mismo en ciudad. No, no te gastarás lo mismo en ciudad. Pero... Gastas mucho más en ciudad proporcionalmente. Lo que pasa es que, claro... Eh, no te gastas dos depósitos en ciudad. No. O sea, tendrías que hacer muchos viajes, supongo. Bueno, eso me lo tendría que decir un taxista. No sé cuánto gastarás nueve horas en ciudad. Nueve horas en ciudad con un coche... Gastarás dos depósitos, no creo. Gastarás uno, ¿no? O así. O quizás uno y pico, ¿no? Pero... El, el consumo en ciudad es más, de, es más del doble. Tengo entendido que sí. Yo creo que nueve horas en ciudad... No sé si consumirán más, más que 9 horas en, las, en la A6. Yo creo que sí, con todas las. Para... Aunque ahora los coches son automáticos, ¿eh? Yo creo que los coches automáticos hacen un management de, de la gasolina mucho mejor. O sea, no son como los coches de marchas, que se revolucionan mucho más y gastas mucho más y tal. Los coches de ahora automáticos que van híbridos no tienen un consumo tan alto en ciudad. Dependerá del motor del coche, yo creo. Seguramente dependa bastante del motor Porque un motor híbrido que te arranca Con electricidad y tal, y que se mueve con electricidad Y con gasolina O con gasolina, eh, o, o bueno, diésel, gasolina Lo que sea, no creo que te consuma Tanto, tanto en ciudad como antiguamente Pero si es un coche normal, típico coche de gasolina Normal, de marchas No te creas que gastas más, eh Yo creo que gastarás por ahí, en ciudad ¿eh? O igual hasta más en ciudad, no sé Si hay algún taxista por aquí que lo diga, pero Depende del coche, yo ahora por ejemplo Aquí en Madrid la mayor parte de la peña va con hybrids que son los híbridos que te consumen mucho menos en ciudad porque arrancan en electricidad, sabes. Entonces consumes mucho menos, sabes. Sí, son los híbridos. No, no se llaman híbridos. Sí, son los coches híbridos, los que los motores híbridos de, de eléctricos y, y de gasolina, sí. Son así. Yo trabajo en Uber y lleno un depósito cada dos días. Tienes un depósito grande. Y tienes coche híbrido. Esos son los datos más importantes. Punto número uno. Eh, tienes un depósito grande y tienes un coche híbrido. Porque lo, lo importante es si tienes el coche híbrido. Yo estoy hablando de un coche normal. Es decir, un coche de marchas de gasolina. Yo creo que el consumo será parecido y seguramente hasta puedas consumir más en ciudad. Nueve horas seguidas en ciudad, arrancando, arrancando y, y parando el coche todo el puto rato. Ese consumo tiene que ser bastante alto, ¿eh? El consumo en ciudad de un coche de gasolina normal tiene que ser bastante alto. Repito, depende del motor, joder. <laughs> Híbrido gasolina automático, no, pero que... Es que ese es el perfecto para ciudad. Es que no me vale tu ejemplo. Porque si comparamos ese coche con, con el... Con el el de... El de trayecto largo... Claro que tú consumes poco... Pero porque tienes el motor perfecto para andar en ciudad... Que es un híbrido... De gasolina... Automático... Es perfecto para andar en ciudad ese coche... Ese coche es perfecto para andar en ciudad... Porque te cambia... Las marchas con las revoluciones perfectas... Y estás mucho cambiando de marcha... Tú en... En... El, el funcionamiento del motor y el consumo... Depende de las revoluciones del motor... Y depende de más cosas... Pero... Depende sobre todo del cómo tú cambias la marcha... Las revoluciones del motor... Dependiendo de tu, cuando tú cambies la marcha, vas a gastar más o menos gasolina. Y un coche híbrido, eléctrico, gasolina, que además te cambia automático, es perfecto. ¿Por qué? Porque ni te gasta tanto en las arrancadas, que es donde consumes mucho en estarte parando, arrancando, parando, arrancando, parando, arrancando, que es donde más gastas, porque son los pistones de mover un coche de las toneladas que sea. Y además, y eso te lo hace en gran parte con el eléctrico, con el eléctrico con las bobinas internas del coche con las que vas regenerando la electricidad, el motor híbrido, y además eh, tienes lo del cambio automático, por lo tanto que es donde también pierdes más gasolina, porque tú, por muy bien que conduzcas, no lo vas a hacer mejor que una puta máquina, una puta máquina te cambia en las revoluciones perfectas. Cuando la máquina tiene que cambiar las revoluciones, el motor te la cambia. Tú, por buen conductor que seas, nunca lo vas a hacer tan bien como la máquina en cuanto a consumo. Porque la máquina sabe cuándo tiene que cambiar la puta marcha. ¿Sabes? Es lo que hay. Entonces, el consumo que te hace un coche en ciudad, correct, concretamente de esas características, sí que es cierto que va a ser menor. Si tienes un coche concretamente tan preparado para andar en ciudad, que es lo normal si eres taxista, en los tiempos que corren, porque esto se ha modernizado todo mucho en los últimos 10 años. En los últimos 10 o 15 años, tío. Porque hace 20 años no había ni Dios que tuviese ese coche porque... Para empezar valdría una pasta Porque esto es todo muy nuevo Pero ahora en los últimos 10 años, la peña que se dedica a esto Han dicho, hostias, es que consumo la mitad, joder En ciudad, porque el consumo en ciudad es alto Si tienes un coche Yo no tengo coche, pero tengo nociones básicas De, de automovilista Automovilística y, y soy conocedor de estas Características del motor Y ya os digo, joder Si tienes el coche estrictamente preparado para eso pues coño, claro que. Claro que vas bien, coño. Los cambios automáticos consumen más. Eso no es lo que me han dicho toda la gente que controla de coches de mi alrededor, ¿eh? A mí todo el mundo me dice que los cambios automáticos rentan muchísimo cuanto más cambias de marcha. Porque los motores, eh, al hacer cambios automáticos, lo que hacen es revolucionar el coche en las revoluciones perfectas para el cambio de marcha. Y eso lo que hace es hacer que el consumo sea el mejor, el idóneo. O sea que no creo que no creo que funcione así. A mí todo el mundo me ha dicho que, que es lo contrario y honestamente no te creo porque seguramente no tengas ni puta idea y la gente que me lo ha dicho a mí sí. O sea que siento mucho pero tu opinión me la paso por los cojones, la verdad. Los coches los cambios automáticos son para betas. No me voy a meter ahí. No me voy a meter ahí. Yo respeto a la gente que hace el cambio y respeto a la gente a la que le gusta el manual. Lo respeto, o sea, al fin y al cabo es mucho más físico, ¿no? El coche cuando es de marchas. Yo entiendo que haya gente que no quiera cambiarlo, francamente, porque es cierto que da una sensación mucho más de coche, ¿no? El estar cambiando las marchas. Pero tú piensas que una persona que está en Madrid es mucho más cómodo estar con cambio automático, porque estás todo el rato cambiando de marcha. Y vale, sí, para ti que coges el coche 20 minutos al día o 30, a lo mejor sí que te cunde el manual, pero si tienes que estar 8 horas seguidas cambiando de putas marchas en el medio de Madrid, te digo yo que te renta mucho más tener el automático. No solamente por el consumo de combustible, sino por la comodidad. Es mucho más cómodo, tío. Mucho, mucho más cómodo. O sea, si tú coges... El coche una hora para ir al trabajo y una hora para volver. A lo mejor sí que te cunde el manual. Pero hostia, tío, todo el puto día cambiando de marchas en el puto coche, con los semáforos, con todo. Es una putada. Piense, ponte en esa situación. Yo me pongo en la situación de un taxista. Estamos hablando de una persona que esté 8 o 9 horas en el coche todos los días. Francamente, no creo que sea de beta, sino que sea, es de tío inteligente. Tener un automático híbrido. Por el consumo de, por el consumo de combustible, por el. Uh... Con por la comodidad y por todo, yo creo que es lo ideal. Vamos, y no solo es por eso, el mecánico te da la posibilidad de forzar las marchas siempre y cuando lo necesites y te acostumbras a manejar. Sí, 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 yo entiendo que es así y está bien. No, no, no he dicho lo contrario, está bien, sí, es correcto. Estoy de acuerdo, sí, es correcto. <coughs> Con 8 horas con el manual te jodes la pierna con el embrague, ya te lo digo. Sí, es, es lo que os digo, es la comodidad, es el brazo y la pierna, tío. Todo el puto rato. Es una puta, es una putada. Francamente es una putada. Francamente es una putada. Porque es todo el rato con la puta pierna. Cambiando de marcha, pum, cambiando de marcha pum, cambiando de marcha pum. nueve horas, es una locura. Yo creo que es un cambio muy para mejor. Es un cambio muy, muy, muy para mejor. Uh es más seguro, más cómodo y a la larga sale más barato. sí, eso es exactamente eso es exactamente la la la, la definición <coughs> ¿Qué cámara utilizas para grabar los directos? ¿Es mejor una webcam o una cámara reflex? Hombre, obviamente es mejor una cámara reflex. Esto con una webcam no tienes esta calidad ni de puta coña. Bueno, ahora habrá webcams muy avanzadas, ¿eh? Seguramente hay alguna que tenga un tiro muy parecido al, al de una Reflex. Pero no, obviamente lo mío es una Reflex. Es una Sony, Sony A6400. ¿eh? En, en, en calidad-precio es probablemente la mejor cámara del mercado para, para streamear. Directos, tienes que comprar un objetivo también de mil, mil euros por lo menos Si quieres que la calidad sea igual de buena que la de mi directo, por lo menos Yo creo que para, la calidad de mi directo es 10 de 10, no creo que sea mejorable La, la calidad de imagen de, mi, de mis directos, no creo que sea mejorable Al menos no la de imagen de cámara De lo demás, bueno, sí, probablemente sea mejorable puedo, Alguna pieza le puedo mejorar al ordenador Pero de cámara, no, es la mejor O sea, si le pones más calidad de cámara Es decir, si, si haces el salto a una Sony Alpha, Alpha 3 o algo así no, no es percibible la, la mejora de calidad porque solamente puedes streamear de 6.000 a 8.000 eh, de bitrate. Así que no se va a notar la calidad. Y por la contaminación. Ah, bueno, por la contaminación, por supuesto también, eh. Que me he olvidado de mencionarlo. La contaminación que tienes en un coche híbrido es muchísimo menor. ¿Tú sabes la contaminación que haces en el arrancado de un coche? y el consumo de gasolina que haces en el arrancado de un coche eso en gran parte lo eliminas gracias a un motor eléctrico eso es buenísimo también es mucho más ecológico mucho mucho más ecológico eso es también una realidad muy muy cierta no y además contaminación acústica que tampoco lo estamos teniendo en cuenta la contaminación acústica de un coche eh, de marchas de gasolina normal las arrancadas y todo hacen un puto ruido, de la hostia tal, el coche híbrido es... Es hasta peligroso para los transeúntes y peatones. De lo poco que se los escucha. Es hasta peligroso. Como pilles a una abuela o tal que no oiga mucho, es hasta peligroso. Del poquito ruido que hacen, tío. Te lo aseguro, ¿eh? es mucho mejor. Los coches híbridos es un muy buen salto. La cosa es que seguramente haya muchas manos ahí invisibles por parte de las petrolíferas y por parte de las grandes empresas que mueven el mundo con el con el tema de eso de los petróleos, de los gases, de todo de todo esto, eh, que no quieran que el salto se haga en su totalidad a los coches eléctricos. Pero la realidad es que es limitado ese recurso. Algún día tendremos que cambiar antes de cargarnos el mundo y vaciarlo. Algún día tendremos que saltar, esta es la realidad. Así que, bueno, eh, va llegando, no, poco a poco. Lo que pasa es que hay tanto dinero por ahí detrás que es complicado. Pero sí, el futuro obviamente es eléctrico. Y creo que ahora mismo con los híbridos, con los motores que hay, está muy bien, tío. Lo de consumo, estás seguro de que es así? A mí, yo lo he hablado con mecánicos. Yo tengo un uno de mis mejores amigos es mecánico. Lo he hablado alguna vez con él. Y él siempre me ha dicho que el consumo de un coche híbrido es mucho menor, no solamente por lo más obvio, o sea, es imposible que esté equivocado. Vale, eso es lo primero que te quiero decir. Si tú tienes un motor híbrido, quiere decir que una parte del movimiento del coche es eléctrico, por lo tanto es imposible que consuma lo mismo que un motor de gasolina. O sea, el tonto que dijo lo otro es un imbécil que no tiene ni puta idea. Es que no lo quería insultar, pero es que me da vergüenza ajena que la gente participe en conversaciones de las que no tienen ni puta idea. Yo por lo menos, como no soy mecánico, ni soy un conductor profesional, hablo con mecánicos y con conductores, que es que me pueden decir esto. Vale, porque yo me informo antes de hablar las cosas. Es imposible que un motor eh, que sea híbrido consuma lo mismo de gasolina que un motor de gasolina puro, porque básicamente un motor de gasolina puro tiene que hacer un arrancado y un avanzado de vehículo puramente por motor de gasolina. El consumo de un coche que es mitad eléctrico, las arrancados y las partes de, las de, de, de mayores picos de consumo las hacen eléctrico. Y solo mete gasolina en los momentos clave, en los que tiene que hacer una aceleración muy fuerte, en las que tiene que mantener una velocidad muy alta, Etcétera... Por lo tanto, es imposible completamente que el consumo sea mayor. Es imposible. Porque básicamente estás tirando de un motor que también es eléctrico. Por lo tanto, no tiene ni, absolutamente ni pies ni cabeza. Otra opción. O sea, si tú te pones a pensarlo... No es posible. Obviamente tiene razón mi colega que me lo comentó hace tiempo. Porque es un tema interesante del que pues he hablado alguna vez. O sea, no tiene más. Pero lo que pasa es que el otro tío es imbécil. ¿Qué lo vamos a hacer? Pero vosotros... Eh, no, hagáis caso a los imbéciles. Eh... No, sé, no sé yo si habrá tanto material para... Para baterías de tanto coche eléctrico. Además que reciclar una batería es súper tóxico. No sé, no, no sé, tendrá que encontrarse un punto medio para un futuro sostenible. Es muy interesante eso que comentas. Es muy interesante eso que comentas. Recuerdo haberse lo oído decir a Elon Musk... ¿Puede ser? O a alguien así. No, a Elon Musk no porque sería muy malo para Tesla eso. Pero a algún... Rico... De algún sitio se lo he escuchado decir. El tema de las baterías. Creo que era creo que era hablando acerca de un tema muy relacionado que es el tema de las de los paneles solares etcétera que obviamente tú para poder tener una casa en la que tener paneles solares tú no tienes que tener un panel solar conectado a tus enchufes lo que tienes que tener es paneles solares que vayan a una batería una batería grande que te pueda guardar la batería durante un tiempo para que tú la puedas utilizar en tu casa porque si no por la noche no tienes luz. Básicamente. Entonces lo que haces es almacenar en una batería y luego esa batería la utilizas tú para los momentos en los que tienes que utilizar la electricidad, ¿no? Y hablaba un poco acerca del tema, ¿no? Del tema de las baterías, que las baterías son un recurso que ahí está muy bien tal, pero para empezar, es un recurso que no puede tener todo el mundo, porque no hay tantos, no puedes generar baterías para absolutamente todo el mundo. Baterías hablamos de baterías grandes, no la batería de un móvil. Y Además, un, efectivamente, por lo que he leído y por lo que me informé hace tiempo, cuando, hablé, cuando investigué un poco acerca del tema, efectivamente es un recurso que es ciertamente tóxico, su reciclaje, etc. Por lo que leí. Porque las baterías tienen, son perecederas. Tú no puedes tener una batería y que sea como un, como un cubo de metal en el que tú guardas agua y tú guardas ahí energía. No, no funciona así. Las baterías se... Se acaban desgastando, ¿no? Y acaban pues no funcionando de la manera correcta, ¿no? Y por lo tanto pues las tienes que reciclar para poder hacer unas nuevas y que funcionen de nuevo de la manera eficiente, ¿no? Y efectivamente, yo lo leí hace algún tiempo y... Y pues sí, habrá que buscar una forma que sea menos contaminante y menos mala para el medio ambiente, desde luego. Sí, efectivamente, tienes razón. Pero aún así creo que el salto es el correcto. O, o por lo menos que haya un... Eh, que haya un híbrido. Que no se esté consumiendo constantemente gasolina a muerte y que haya un porcentaje de coches híbridos y tal que no que no tal o sea creo que está bien que haya un poco más de equilibrio hasta encontrar una forma un poco más eh, menos nociva con el medio ambiente de de poder eh, de poder funcionar no autos de agua eso yo lo leí también hace tiempo el tema de los autos de agua funcionaba a través de vapor no según tengo entendido no un sistema con el que poder calentar agua y tal pero aún así tendrías que tener Electricidad, pero bueno, si tienes un consumo eléctrico que no es tan grande como el que tendrías que tener en un coche puramente eléctrico, oye, ¿por qué no? Podría estar bien. Ah, es con hidrógeno. Ay, ah, es con hidrógeno, interesante. Sí, claro, con hidrógeno también podrías hacerlo. Pues mira, es un buen, es un buen sistema. Pero eh, es cierto, sí, sí, lo leí también hace tiempo. Es que leo muchas cosas, muchos artículos y cosas, pero muchas veces no me acuerdo exactamente lo que dicen. Eh, sí, es cierto, lo leí hace tiempo. Lo leí hace tiempo. Es cierto, pero no era viable por alguna razón. ¿Verdad? O sea, era. Había algún problema. Creo que era con la, du eh, con la durabilidad, no. Con. Eh, la resistencia en el tiempo. <coughs> la resistencia en el tiempo, no. Era, era El problema que tenía era algo así, ¿verdad? No me acuerdo muy bien por qué no era totalmente viable. <coughs> sí, yo lo leí hace tiempo. Lo que pasa es que leo muchos artículos en general de. Pues de cosas, pero de ese concretamente no me acuerdo muy bien. Pero algo había leído, sí, algo había leído. Ah, es porque producir hidrógeno es energéticamente muy costoso. Mm, interesante. Vaya, ya, ya, ya. Y por el transporte, lo tienes que transformar en amoníaco y luego extraer el hidrógeno en el punto final. Mmm. Vaya, o sea que ese era el problema, ¿no? No era un, no era un problema de, dura, de durabilidad, ni de. ni de. ni de aguante, ¿no? Ya, ya, ya. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Es muy interesante el mundo del motor, tío. Yo no estoy muy metido. Porque no tengo carro, básicamente. Es que esta historia ya, ya os la conté. Yo tengo el teórico. De, tengo el teórico, no tuve el teórico. Pero muchos me preguntáis tal, ¿cómo no tienes coche, tal? ¿Tienes pasta? ¿Cómo no tienes un buen coche? Un BMW, un Mercedes, un, o un Deportivo, un Lamborghini, un, un Ferrari, lo que sea, un Porsche No lo tengo porque no tengo carné Yo hace 5 años, o así, o 6, cuando tenía 23 años, así, o 24, cuando estaba acabando la carrera Me dijo mi viejo, oye tío, ¿qué, qué pasa? Tienes que sacarte el carnet no te lo sacaste con 18 al final Tienes que sacártelo ahora que estás en la etapa estudiantil No esperes a tener 30 años Es una gilipollez, sácatelo Le dije yo, venga va, me lo voy a sacar Y, y me fui allí a una autoescuela A hacer los, eh, las pruebas y tal Fui allí a unas clases, no sé qué Me subaban la polla y me puse a hacer test Y yo me envalentoné y tal, estaba en la carrera Tenía veintipico años, veintipocos Me envalentoné Estoy hablando hace, no 10 años, pero 5, 6, 7 años por lo menos. No me acuerdo ni en qué año fue. Pero yo estaba en la carrera aún. O en el máster ya, o algo así. Pero yo no vivía aquí en Madrid aún. Y vivía en Salamanca, creo recordar. Sí. Y... Dije yo, bueno. Me hago unos test. No parece muy difícil estos es tontos. Me hice 20 o 30 tests. Fallaba 3. 2, 5, 4, al principio. Y luego, cuando ya llevaba 20 o 30 tests, ya empezaba a fallar. 3, 2, 1, 4, 3. Ya estaba ahí. ¿No? Y... Porque te piden tres fallos, como mucho. Como máximo tres fallos. Un test de 20 30 preguntas, no me acuerdo cuántas eran. Y... Eh, dije, venga, va, voy. Voy al test. Y fui allí a hacerlo en Lugo. Fui allí, lo hice. Eh, y suspendí. Con cuatro fallos. Dije yo, me cago en la madre que los parió. Me han suspendido por un puto fallo de más. Yo, mi vida con los test. ¿eh? No, joder, no, no, no veas la cantidad de test que me he pinchado yo en la carrera suspendiendo por una, tío. No, no te lo puedes ni creer, colega. Porque siempre voy a los exámenes vendidísimo, raspando al 5, ¿sabes? Y encima en la carrera restaban las que fallabas. Y yo encima me, me calentaba. Eh, me lo preparé otra vez. Estábamos en verano. Yo estaba pasando las vacaciones con la familia y con mis colegas y tal, bajando todos los días al río, tal, a hacer deporte o a estar por ahí. Lo volví a estudiar 15 o 20 días. Me pinché 100 test. 100 test, 120 test, fallaba una. 0, 1, 2, 1, 0. Ya lo tenía. Porque básicamente es muy fácil aprobar el test. Lo que tienes que hacer es hacer, hacer tests. Porque hay tests reales. Te haces 400 y apruebas. O sea, no, no tienes que ir a clases ni tienes que. Nada. Tú, pues, si quieres aprobar el carnet, lo que tienes que hacer es hacer tests. Y en cuanto haces 20 test seguidos en los que fallas 0, 1, ya está. Vas y te lo haces. Y te lo haces a la primera. Pero yo iba de flipado, tenía 22 años. Me suena a cojones. Fui allí suspendí. Un puto imbécil. Volví otra vez. Me lo pinché, con dos fallos. Ay, puta madre. Eh, y claro, como suspendí, yo contaba con hacer las prácticas. A la primera, en verano. Pero como suspendí, lo tuve que volver a preparar. Y tardé 15 o 20 días en prepararlo. Porque, claro, yo me hacía 20 al día, no me hacía 150. Porque era verano. Por culo, le daba media horita o una horita por la mañana y le den por culo, ¿no? Eh, y claro, entonces aprobé, pero ya estaba cerca, no sé si el último año universitario, o ya empezaba en el máster y me iba para Madrid, de Salamanca, tal. No me acuerdo muy bien, también era una etapa jodidilla mía a nivel mental, porque creo que ya por ahí cerquita fue cuando entré yo en depresión, tal. Una etapa jodidilla mía. O debió ser al verano siguiente una etapa jodidilla mía, que fue el último año de universidad o algo así. Y el caso es que no me daba tiempo a hacerlo en verano, así que ya ni empecé las prácticas. Dije yo, nada, tranquilamente el año que viene, tengo el teórico aprobado. Me suena a los cojones. Hago las prácticas de chill. Yo sé conducir más o menos. Porque ya conduje muchas veces por ahí por el monte y tal. No tengo problema. Me lo saco con la polla. Hago 10 prácticas o 15. Y cuando me vea tranquilito, voy para el examen, me lo pincho y ya está. Al verano siguiente no me acuerdo exactamente qué me pasó. No sé si fue el verano de la depresión o no sé si fue el verano de... de otras movidas personales mías o no sé qué fue, pero me olvidé totalmente del tema del carne. Me olvidé totalmente. Así que no hice ninguna práctica. Tal, bueno, se me fue la puta olla, ah, no pasa nada. Al verano siguiente, yo me acordé. ¡Hostia! El, ver el carnet, tío. Bueno, tengo el teórico aprobado. Me lo pincho ahora, joder. Yo creo que con unas pocas prácticas, si voy por la mañana y por la tarde, ¿eh? una práctica, te lo juro por Dios, yo creo que en dos semanas me lo cargo. En una semana, yo creo incluso. En 10 días. 10 días conduciendo. Una horita por la mañana, una por la tarde me cargo el de, el este. Porque yo me considero ciertamente habilidoso. No creo que tenga problema, tal. Bueno, tal. Tenía veintipico y pico años, estaba muy crecido. Yo siempre he sido así. Confiado, tal. Aunque a veces me salgan las cosas más, siempre he confiado mucho en mí, más que en los demás. Bueno, voy allí a la movida. Preguntó, ¿y tal? Bueno, quería empezar las prácticas. Oh, sí, a ver, ese no la prueba tal, la, del práctico, no sé qué. Tal, le doy todos los datos, el DNI, toda la movida. No, que te ha caducado. ¿Cómo? Que te ha caducado, que te ha caducado el carnet, el práctico. Te ha caducado. Pero, ¿cómo que caducado? ¿Desde cuándo esto caduca? ¿Desde cuándo esto es perecedero? O sea, ¿cómo, cómo que me ha caducado? No, bueno, es que funciona así la normativa, se supone que tú tienes esos conocimientos, pero luego con el tiempo eh, se te pueden ir desapareciendo, lo tienes que hacer con... ¿Cómo? No me hagas esto, joder. Tengo que volver a hacerme el examen. No me saco el carné. Voy a intentar ser rico y que conduzcan por mí. Y aquí me tenéis. No tengo que conducir, conducen por mí. Conseguí uno de los dos objetivos, ¿vale? Bueno. Cumplí Ahora, no, no me hace falta el carne No me lo saco, no pasa nada Para ni me Era cuestión de tiempo, no, también Ah, cuando por mí ya está, no pasa nada Pero no, me lo sacaré, me lo sacaré No, es que te cachondeo, pero Se me fue la olla, tío, y la cagué y Me cagué encima, sí, me cagué encima No, no, yo no sabía que eso funcionaba así Yo no sabía que eso funcionaba Yo es que no, no sabía, a mí no se me avisó Ni nada, tío yo no tenía ni puta idea, tío Y pues sí, resulta que sí, que caduca No sé si ahora sigue caducando Yo cuando lo hice hace unos años, sí Supongo que seguirá siendo así Me parece una auténtica puta mierda Pero así funciona, colegas O funcionaba, sigue siendo así, ¿no? Dos años Pues me cagué encima <laughs> Lo dejé pasar, yo que sé, tuve una etapa mala también Tuve la etapa de la depresión, lo pasé muy mal, tíos O sea, el verano de... Yo creo que debió ser el verano de 2013. Estuve muy jodido, tío. Yo no sabía lo que me pasaba, tal. Fue un verano complicado para mí. Entonces, ese verano fue como que lo olvidé y tal, todo un poco. Y al verano siguiente, esta seguía estando mal, porque la depresión es dura, ¿no? Y tal. Pero... Eh, quise hacerlo, ¿sabes? Para... Coño, hostia, tengo el teórico, joder. Lo dejo sacado ahí. No tengo necesidad de tener coche, pero... Tampoco tenía el dinero para tenerlo. Pero, coño, un cochecito de segunda mano por 3.000 euros. Yo le podía pedir a mis padres algo de dinerillo. El dinerillo que tenía ahorrado yo le pido mil pavillos a mis padres que me lo dejen. Joder, para un cochecito. Y me pido un cochecito de 3.000 euros. De segunda mano, un coche de 10.000 o 15.000 euros. De segunda mano por 3.000 pavitos. Aunque tenga 100.000 kilómetros, no me importa. Es para, es un sparring. Para pegarle de hostias contra las columnas del garaje. Y para... ¿Sabes? Porque no, no me voy a comprar un cochazo. No sé conducir, ¿sabes? O sea, al principio tener un cochazo es una estupidez. Porque lo voy a andar raspando con todo, ¿sabes? Es lo que hay. O sea, aunque se me dé más o menos conducir, lo voy a raspar con todo, ¿sabes? <laughs> en la realidad, al principio eres un poco patoso. Es normal. Y yo lo seré. Cuando tenga el coche, yo lo seré también. Y. Mmm, eso lo no decía de aquellas. Obviamente ahora ya me compraría un testarrosa o algo así. Un coche antiguo, pero de rico, ¿no? <laughs> no, no, tampoco lo haría ahora, ¿eh? Realmente, si me compras un coche. Mi primer coche no creo que ni, que ni siquiera que me compras uno nuevo. Es que no, no creo que tenga ningún sentido en mi primer año de carnet cuando voy con la L comprar un coche nuevo, ¿no? O sea, yo creo que llevaría un coche normal. Me compraría un deportivo de segunda mano o algo así, porque yo, obviamente, iría en deportivo. Soy el soltero de oro y dueño del Funk, ¿sabes? De España. Entonces, seguramente sí llevas un deportivo, pero un deportivo de segunda, ¿no? Tal porque no me, no me voy a comprar un Lamborghini de 100.000 euros. Para andarlo raspando contra las columnas del garaje O para andarlo raspando contra... Eh, contra los pivotes de la calle y tal Hostia, no, no quiero, ¿sabes? Me, me pillo un tal, ¿sabes? O de 300.000, sí, de lo que sea, que más da? Pero, hombre, no me compraría uno nuevo Sí, saber conducir bien Porque sales y te piensas que conduces bien, pero no Sales y no conduces bien Necesitas conducir con bastante frecuencia hasta poder... Eh, jugar bien a la conducción. Antes de poder controlar bien la conducción, tienes que, tienes que andar en el coche. Un Ibiza está bien, ¿ves? si sí, un coche así, un coche más modesto. Un coche más modesto. Y luego ya saltas. Cuando ya llevas un añito o dos conduciendo, ahí ya me compro un deportivo bueno. Y ahí ya sí que me veo bien para, para tal. Un BMW o algo así, no necesariamente un Ferrari, ¿sabes? Un BMW, un Mercedes, un cochecito así bien. Me lo puedo comprar. Pero al principio tendría un coche más modesto y más tal, ¿sabes? Me han ofrecido a mí muchos coches, muchas marcas, ¿eh? Y a todas les tengo que contestar lo mismo, ¿no? Es que no, no tengo el carné. No, me saqué el teórico, pero. No tengo el práctico, tío. Tengo que volverme a sacar el teórico. No, no tengo carné. De verdad, ¿eh? Empresas. Que me han ofrecido coches y cosas así. Lo que hay, tío. No, no. A, a ver, tam, también una propuesta así de un coche está guapa. A mí me molan ese tipo de propuestas. Pero. BMW no, que tienes que hacer el curso que le dan a todos los propietarios para, para conducir como un puto imbécil. Ya, y tiene que haber mucho imbécil montado un BMW, eh. Tiene que haber mucho imbécil montando un BMW, eso es cierto. ¿eh? Pilla uno para mí que el mío tiene 20 años. Bueno, pero es que el problema, va Aquí es que yo, aunque te compras un coche, no te podría comprar un coche, te tendría que comprar una camioneta. Porque si no tengo un coche, no cabes, ¿no? ¿Qué coche tienes? Tendrás que llevar un coche bastante grandote, ¿no? O sea, tú irás en camioneta, ¿no? Irás en una... En una... En un hábito. Irás en una Kangoo En una... Una furgonetita, ¿no? Yo creo. En una grúa. <laughs> Y ya grúa, ¿no? En una berlingo, ¿no? Hostia, voy en este coche, sí. Es que tengo aquí colgado, gordo de los cojones. Yo qué sé, yo, Juan Slots, ¿qué es esto? ¿Por qué no se me carga el este? Luego viene alguien y le dice Te doy 250k, chocas, sí, todos estos perfiles 100% En plan 100% En plan, yo diría que todos Todos, quizá el más, el más exagerado sería Ibai Ibai sería quizá el único que. El único que quizá, quizá, quizá diría que no Pero porque es Ibai, ¿sabes? Pues quizá Que diríamos que no, que a los slots Cuando eres Ibai y tienes a, a todo el mundo a tus pies y yo Juan. Y yo Juan del Tirón. Y Yo Juan se sorprendía de que yo tuviera un millón. En plan. Y Yo Juan aún no ha visto el dinero. En plan, y Yo Juan. Y Johan le dirán 250.000 euros al mes limpios wow, o Juan, Va, va dando volteretas va dando backflips hacia atrás a hacer slots. Muchísimo más. A mí me han ofrecido mucho más. Bueno, esto yo no lo he. A lo mejor no, creo que no lo he hablado nunca con él, pero a mí me han ofrecido un kilo al mes. ¿eh? Y no es broma. Me han ofrecido eso hace meses. Pero claro, no lo podría ni hacer aquí, porque sería internacional y eso no lo puedes hacer en España. Tendría que irme a Andorra. A mí me lo ofrecieron hace un tiempo. Y no lo he hecho porque no me sale de los cojones. Pero que yo me podría pagar el piso que me comprara de dos kilos, me lo podría pagar en dos meses. En... Sí, porque me tendría que ir a Andorra y por lo tanto tributaría mucho menos. Me tendría que comprar allí una casa encima. Pero me la suda, me compro allí una casa en medio millón de euros y ya está. ¿Qué más da si voy a ganar dos millones? Luego la casa es al kilo. O, 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 o vivo allí de residencialmente de tal y ya está. O sea, eso lo tendría que hacer tal, pero... Pero que sí, que sí, a mí me han ofrecido barbaridades de dinero gigantescas de verdad por streamear slots. Y no lo voy a hacer porque no me sale del apoyo y porque creo que es un hábito de mierda. Pero que a mí ya me lo han ofrecido. ¿Creéis que no? Vamos. ¿Qué, qué, qué creéis? Que ningún casino me ha hecho ningún approach. Vais, buenos. <laughs> No lo haces porque a diferencia de lo, que, de lo que piensa la gente tienes algo que se llama principios. A diferencia de lo que piensa la gente, realmente no. ¿eh? Yo creo que la inmensa mayor parte de la gente sabe los principios que tengo. Si no, no me vería tanta gente. Lo que pasa es que es cierto que yo tengo mucho más hate y que tengo mucho más, más. Eh... Fíjate en mis haters. Fíjate en el tipo de persona que me odia. Yo es que estoy bastante orgulloso del tipo de contenido que hago y del tipo de gente que me odia. ¿eh? O sea, realmente la gente sabe el tipo de principios que tengo Y sabe el tipo de persona que soy Porque si no, no me verían Si yo realmente fuese mal tipo Si fuese un violador O si fuese un eh, hijo de puta Un desgraciado, tal La gente no me vería O sea, esta es la realidad No... No tiene más Si yo... Todo lo que... Todo lo que... Todo lo que... Todo lo malo que haya podido hacer O las cosas en las que me haya podido equivocar No pesa más que las buenas Y esto... Lo sé de sobra, ¿sabes? O sea... Pero sí que es cierto que, bueno, he hecho cosas mal y tal... Y que la he cagado... Pero la mayor parte de las cosas que se me acusa son mentiras... Entonces, pues, no estoy preocupado, ¿sabes? O sea, que no... Yo no diría que... En contrario a lo que la gente piensa, no... El 95% de la gente piensa bien de mí... El problema es que hay una... Hay un 5% muy ruidoso de niñas de 16 años... Con la foto de streamers de 20 años... Que... Son muy sonoros y que son muy patéticas. Es un poco lo que está pasando con Karchez ahora y con Avi. Por todos estáis viendo la cantidad de hate y de odio y de insultos que está recibiendo Abby por parte de niñas de 15 años con el pelo violeta. Que forman parte de fandoms hipertóxicos, de niñatos de mierda. Esa es la gente que me odia. Es la gente que me tiene eh, una tirria terrible y tal. O sea, yo estoy orgulloso de que esa gente me odie. Es que no los quiero aquí. Es que no los quiero aquí. De verdad que no los quiero aquí. Que de verdad te lo digo. Lo que pasa es que esa gente es muy sonora. Muy sonora. Entonces parece como que, que hay una snowball de tal. Pero yo voy a mis menciones y todas mis menciones son buenas. Yo voy a mis mensajes de Instagram y yo recibo... Yo subo una story de Instagram y me llegan 4.500 mensajes privados. No es broma. Y son todos buenos. Gente apoyando mi contenido. Chavales y chavalas de 20 años, de 30 años, más mayores. Gente mayor, tío. Madres de, de 45 años que ven mi contenido y que me dicen, oye, muchas gracias, tío. Cuando mi hijo sea más mayor, le enseñaré lo que haces. De pequeño no, pero cuando seamos mayor sí. Porque me encanta lo que haces y me encantan los valores que tienes. Sigue así. Claro que sí, es como tiene que ser. Pero claro, es cierto que hay una. una eh, minoría sonora que da mucho asco. Y que forma parte de fandoms de gente muy jovencita. ¿Sabes? De gente de carches, de axócer, de tal, que tienen. gente muy joven y muy asquerosa. Y muy fanática. Que da mucho asco. De verdad. De Reborn. Son gente que, de verdad, está, yo, yo no creo que a, a ninguno de ellos les guste eso, o sea, yo Karchez, Karchez si sí está viendo las menciones de lo que le están diciendo a Abby, ahora Abby era TT en Twitter, de verdad, id, id a mirar lo que le están diciendo niñas de 16 años enamoradas de Karchez, con la foto de Karchez de perfil, id a mirar lo que le están diciendo. Es asqueroso. Esa gente es la que es gente que me tiene a mí. He visto varios hilos en Twitter que yo no los podía ver y me los pasó un amigo mío, un, un amigo mío moderador que me pasa de este tipo de cosas y tal, por si los puedo comentar aparte de Javi, no es Javi en este caso, que me pasan cosas de actualidad y tal. Y tres de los cuatro hilos que me pasó era gente a la que yo tenía bloqueada. Con la foto de Carchez, con la foto de Axozer, con la foto de X streamer. Niñas de 15 años, tío. Y son gente que me odia. Yo estoy muy orgulloso de que me odien, joder. Estoy muy contento. Es que es como tiene que ser. Si no, mi contenido no sería tan bueno. Esa gente tiene que odiarme. Si no, lo estoy haciendo mal. Si no, lo estoy haciendo mal. Es así de simple, tío. Es así de simple. Y siempre me han odiado. Esto no es algo nuevo. Esto no es algo nuevo. Todo 2021 llevo siendo funado cada 10 días, cada 15 días yo era trending topic, ya nos no acordáis. Todo 2021, mucho antes de de las funadas de este año. Mucho antes, y esa gente la tengo bloqueada desde hace años y es como tiene que ser, estoy muy orgulloso y muy contento. Es como tiene que ser, o sea, yo no no lo tengo bien claro y si ve en el cómputo general la gente habla muchísimo de mí, para bien y para mal, y la mayor parte de las cosas son buenas. De puta calle, hombre, de largo. De puto largo. Pero es cierto que hay una. En Twitter concretamente hay una sonoridad muy grande a niñatas de mierda. Mucha, mucha tía. Muy frustrada, muy fracasada. Mucha niña. No tanto tíos, eh. Mucha niña. De 15 años, de 16 años, locas. Que, porque las tías son muy fanáticas, tío. Mucho más fanáticas que los tíos. Mucho más. Que están completamente locas. De verdad, de 15 años, de 14 años, de 16 años, con la foto de. De Axócer, de Carchet, tal, que están locas, dementes. Que ellos tienen que estar hasta los huevos también, de esa gente. No creo que. De verdad, Karchez es un tío bastante maduro. Yo he estado con él varias veces y me parece un tío muy sensato. Tiene que estar hasta los huevos. De tener ese tipo de, de gente en su comunidad. O sea, debe de ser. ¡Wow! bastante frustrante. Bastante frustrante. Lo que le está pasando ahora mismo a Abby es asqueroso. Gente con tu foto. Que parece como que te está representando, ¿sabes? Haciendo hilos de ti, de con quién. de con quién te relacionas, de con quién interactúas, porque están locas por ti. Por, es asqueroso, de verdad. Ugh, vomitivo, de verdad. Es completamente vomitivo. O sea, que, que tú te pongas una foto de Twitter de tu streamer favorito para decir esas burradas. Wow, tío, de verdad me da bastante asco. Y esa es la gente a la que yo tengo bloqueada en Twitter. Esa es la gente que me hace hilos a mí. Con la foto de Reborn, con la foto de... Es esa gente la que me hace a mí hilos. De verdad, la mayoría son así. O con una foto de anime. Que lo mismo vale, lo mismo me da. Por lo tanto, estoy orgulloso de que esa gente no forme parte de mi comunidad. Pero Reborn tiene que estar hasta la polla también. Es que eso no representa al streamer, por desgracia. Pero es cierto que... Bueno, pues inevitablemente. No, inevitablemente no. Es por tu estilo de contenido. Yo no tengo esa gente. O sea, es por tu estilo de contenido. Es por tu estilo de contenido y por el tipo de contenido que hagas y tal. Y pues es cierto que. Pues generas ese tipo de, 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 de comportamientos en cierto modo también. Si no, no entiendo cómo yo no lo tengo, tío. Yo no tengo fandom. Yo no tengo gente con mi foto con estrellitas. Eh, haciendo hilos en Twitter acerca de otros streamers o acerca de con quién me relaciono y con quién me dejo de relacionar. Por algo será. No. Digo yo, y yo soy masivo. Ahí me ven medio millón de personas cada día. Solo en Twitch. Soy masivo. Por algo será, tío. Es que por algo será. Que no puedo decir otra cosa. No puedo decir otra cosa, por algo será. Y eso lo tienen que controlar los streamers. Eso lo tiene que controlar Reborn, lo tiene que controlar cache lo tiene que controlar Software, lo tiene que controlar todo el mundo. Billin, Auron, toda la gente que tiene fandoms, tienen que ser ellos los que lo intenten controlar. Porque es. Es, Yo, no, yo creo que eso no les representa a ninguno. No les representa a ninguno, tío. No les representa, o sea, no. Esos comportamientos no son buenos, tío. Y eso que yo tengo comportamientos malos también, comportamientos de mierda, pero cuando formas parte de una comunidad, se supone que tienes que representar lo que ves en ella. Y no. No creo que ninguna de esas comunidades tengan esos comportamientos, ni que los streamers los fomenten. No lo creo, tío. Auron es una persona súper calmada y súper tranquila, tío. Y hay mazo peña con la puta foto de Auron insultándome todos los días. De verdad, es una puta locura. O sea, yo creo que el, el porcentaje de gente que me insulta con la foto de otros streamers es de inmenso, tío. De ahí los tweets y de ahí los, las cosas, tío. Es una barbaridad, tío. Yo, no sé, yo me estoy muy orgulloso de no tener gente que hace eso, tío. Con mi foto poniéndose a hacer esas cosas, de verdad. Y de verdad, yo si veo a alguien hacerlo, lo bloqueo. Aunque tenga mi foto, me suba la polla. Yo es que no fomento ese tipo de comportamientos, ni doy visibilidad a ese tipo de comportamientos. Me parece fatal, no, no me gusta. Y a ellos tampoco les tiene que gustar, ¿eh? O sea, de verdad. O sea, lo que, lo que le está pas pasando ahora a Karcheth, tío, y a Avi, me parece una puta locura. Yo no sé si habéis entrado en el Trending Topic. Os recomiendo que entréis y que lo veáis. Yo la mitad de los hilos no los puedo ver porque los tengo bloqueados a esa gente. La mitad de los hilos no los puedo ni ver. Imagínate si lo tengo controlado en Twitter. Yo, a mí me llegan súper pocas notificaciones en Twitter. ¿Por qué? Porque las tengo súper controladas. Súper controladas. Solo me llegan notificaciones de gente eh, que me sigue desde hace tiempo, que no tiene una foto de principal de mierda, que no es cuenta nueva, que no sé qué, no sé qué. Lo tengo súper configurado. Entonces me llegan pocas notificaciones y las notificaciones que me llegan son de gente normal. Ya está. Es una putada, la verdad. Pero sí, eso solo le pasa a gente muy jovencita. Pero es por lo que dice Triumviratum. Estoy demasiado viejo para estar... Perdiendo tiempo con la funada, sí, es lo que hay, ¿sí? o sea, es, no sé, es, es triste, a mí eso, yo por eso odio tanto los fandoms, no odio a los streamers que tienen fandom, de eso la mayoría de ellos me caen muy bien, pero odio los fandoms, tío, y yo creo que todo el mundo tiene que poner un poco de su parte para que eso termine, porque es asqueroso, a mí es que me da un asco terrible, de verdad, no lo puedo aguantar, es que a mí que me venga un tío con un streamer que me cae bien, como puede ser Karchez, que me pasa con mucha frecuencia, con axofer tío, que son chavales que me caen bien, tío. Con los que no tengo aún mucho trato, los he visto varias veces y me caen muy bien. Pero que me, que, que me da un muasco terrible, tío. A mí no, no os podéis imaginar la cantidad de gente con la foto de Reborn que me insulta todos los días, tío. De verdad, no os lo podéis ni imaginar. No os lo podéis ni imaginar. Es una barbaridad, tío. La gente con la foto de Auron que me insulta todos los días es una puta locura. De verdad, es. Francamente asqueroso, tío. Y. A eso me refiero con. tal. O sea, tú no te pones la foto de un streamer. Así porque sí. sí, ¿sabes? Y yo soy la demostración de ello. Yo soy la demostración de ello. Y si yo me encuentro a alguien así, es porque es alguien que está viendo esto y que quiere intentar joderme. No es porque forme parte de mi fandom, porque yo no tengo fandom y estoy orgulloso. ¿Esto es malo o bueno? No tener fandom. Bueno, pues tiene una parte mala y una parte buena. No tener fandom, ¿sabes lo que quiere decir? Quiere decir que vas a tener mucha re menos repercusión. Porque el fandom es el más rápido en darte like a una foto de Instagram, a retuitear tu contenido en Twitter, a darte difusión con likes, a ponerte comentarios. Porque son no lifers de 16 años. Entonces, es ganas, pierdes mucha repercusión. O sea, pierdes mucha repercusión, pero ganas salud. Me vale la pena, cabrón. Por mi estilo de contenido me alegro mucho de de no tener ese tipo de comportamientos en la gente que me sigue. Y de verdad, cuando encuentro a alguien que me sigue, con mi foto nunca lo encuentro, pero no lo he visto en mi vida, fíjate lo que te digo, ¿eh? en mi vida me encontraba a alguien con mi foto insultando a, a tal, nunca lo he visto, ¿eh? de verdad. Y a lo mejor sale alguno a raíz de esto, no me importa, porque lo bloquearé. Que lo bloquearé, o sea, no yo no no permito ese tipo de comportamientos en mi comunidad, de verdad, no lo permito y, y no, de verdad, no no lo hagáis, vamos, o sea, me da un asco terrible, no debéis hacer eso Yo me puse tu foto y le tiro mierda a Rubius cuando puedo, bien hecho Eso está bien, al Rubius está bien A los demás no, pero al Rubius yo creo que está bien o sea, Hay que poner a ese cabrón en su sitio Yo soy Socasar, mi bloqueame yo soy de las Yokas Army, méteme blog por favor. Elimíname ahora mismo. Elimíname ahora mismo. Sí, sí. Es lo que hay. Yo. Son comportamientos que me dan un asco terrible, la verdad. Oye, al final no hemos hablado de, lo, de todo lo que quería hablar. Llevo una puta hora aquí en directo y no hemos hablado de todo lo que quería hablar. Quería hablar de varias cosas. A lo mejor lo dejo para mañana, tío. Bueno, aunque sí que quería comentar... Aunque sí que quería... A ver, si queréis, dejamos para mañana todos los temas de actualidad que tengo. Es que tengo bastantes temas de actualidad. Bueno, este meme lo voy a enseñar porque esto es buenísimo. Esto lo voy a enseñar porque es buenísimo. El título es, estoy putamente llorando. <laughs> Esto es buenísimo, tío. Es hipnótico, eh. Es hipnótico, tío. Es hipnótico. Te podrías pasar todo el día viéndolo, eh. Es completamente hipnótico, tío. Qué barbaridad. Completamente hipnótico, tío. Es una puta locura, colega. Es una puta locura. Ay, Dios. A ver. La mascota de televisión. No sé si ver esto. Solamente tiene un like. No, no lo voy a poner. No, no lo voy a poner, tío. Solo tiene un like. No me fío, no me fío. No me fío. No me fío. No me fío. Eh, a ver. ¿Qué es esto? Es que no es tan difícil. No tienes dinero. Haz dinero. Ya está. Es sencillo. Te encuentras mal. Ponte bien. Tienes sueño. Duerme. Tienes hambre. Come. Estás triste. Ponte feliz. Coño. No tienes novia. Hazte una paja. Ya está. No pasa nada. Es que no es... Me acuerdo cuando... Me acuerdo cuando esto se hizo medio viral la cantidad de peña insultando a Ibai que ha... de hecho es este tuit, 854 citados y da los citados. La peña yo yo de verdad la peña no puede ser más imbécil, ¿eh? La peña de verdad que no puede ser más imbécil. Hasta de Ibai, tío. Yo me acuerdo que esto es una pedazo de funada que le metieron a Ibai. De la peña diciendo, pero ¿cómo puedes ser tan retrasado de hablar de así a la gente que pueda tener una depresión, que pueda tar... O sea, no es obvio que esto es sarcasmo, ¿no? Que está de cachondeo. No es obvio, ¿no? O sea, realmente eres capaz de hablar de salud mental y de problemas mentales o de problemas graves, pero no eres capaz de entender este sarcasmo. Permíteme decirte que eres tontísimo. Y tontísima, de verdad. Tienes que ser muy imbécil para no ser capaz de entender. Es que no es tan difícil. Oh, oh, se sí, ve tutorial importante, eh. Es una página libre. ¡No tienes dinero! ¿Qué pasa? ¡Haz dinero! Claro, haz dinero. Eh, espera, ¿cómo? ¡Ya está! ¡Ya está! es, es sencillo! Eh, espera. Toda la vida centrándome en el problema y no en la solución. Había que pintarlo. ¿Me ¿Encuentras mal? La verdad, que es el último que va sobraba. Y ponte bien. Pues ya está, como una flor. ¿Tienes sueño? Duerme. ¿Tienes hambre? Come. Son cosas de andar por casa y uno no cae. Estás triste. Estoy triste. Te ponte feliz. No estoy triste. Se me ha pasado. ¡Coño! ¿No tienes novia? <laughs> A ver. la paja! Bueno. Ya está, no pasa nada. No, pasar, no pasa ni ella por mi vida. Gracias por la sabiduría, Sensei. Es que no es tan difícil. <laughs> este chico. Eh, este chico, yo me acuerdo. que había visto contenido suyo. Este es amigo de, de Anton Lofer y de esta gente. No, estos son biners. ¿Os acordáis de la red social de Vine, tío? Esa, esa red social era la hostia. Este chaval era Viner, ¿verdad? De, de, de aquella época, de hace 10 o 15 años. Me acuerdo, ahora subía contenido allí en la página. Yo me acuerdo de haber visto algún vídeo de él, joder, de, de Vine, tío. Vine es, es una página, tío. Era una página súper buena. Y yo me acuerdo que Twitter la. la creo que. No sé qué, qué pasó con esa trama. Creo que Twitter la compró y la cerró. Me equivoco. Y querían hacer Vine en Twitter. Querían que Twitter fuese Vine también. Y Twitter la compró y la cerró. ¿Es esto posible? Creo que Twitter la compró por no sé cuantísimo dinero y la cerró. Vine. Una página que era la puta polla, tío. De verdad, ¿eh? Twitter, su dueña, se dio cuenta y anunció el cierre de Vine que hoy tiene fecha, el 17 de enero. Tal y como podemos leer en las FAQ de Vine, la red social nos dejará, dejará de ser una red social para convertirse en una aplicación de vídeo más. O sea, dejó de ser una red social. Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Dejó la puta red social. Qué barbaridad, colega. Qué barbaridad, colega. <coughs> ¡Qué barbaridad colega! Sí, sí, yo lo leí, yo lo leí, yo lo leí Igual que Periscope, creo que también pasó algo parecido con Periscope, true True, 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 true. Eh, eh. Vale Voy a enseñar aquí un, una... ¡Ah bueno! ¿Queréis que veamos el vídeo de la capital? ¿Os apetece ver el vídeo de la capital antes de meternos en tal? Eh, es que no puedo comentar, es que tendría que estar tres horas de ya chatting y honestamente chicos siento mucho deciroslo pero tengo ganas de meterme en el Project boys. No quiero estar una, dos horas más de ya chatting porque además estoy enfermo. O sea que. Mmm, si os parece bien, vemos el vídeo de la capital y, y hacemos todo el tema de, ya, de, 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 la, de. Es que quiero comentar lo de Logan Paul, tío, que lo vi por la mañana por Twitter. Muy interesante. Lo del trending topic de Avi, bueno, ya le he comentado el tema de los fandoms, que me da puto asco, tío. Yo, yo creo que los streamers que tienen fandom deberían hablar con su fandom. Francamente, todos. tú Cualquier streamer que tenga fandom. Tienen que hablar con ellos porque esto es una puta locura, de verdad. O sea, tienen que... Yo creo que los streamers son capaces de controlarlo aún un poco más. Obviamente, imbéciles los vas a tener siempre. Es inevitable. Pero... Buah, tío, lo de Axocer, lo de, lo de... Perdón, lo de Karchez está siendo una más. Está siendo una más. Es asqueroso, de verdad. El nivel de stalk, el nivel de. de. wow, de meterte en la vida de la gente y tal, me parece una puta locura. Lo de la liga la hablaste. No, no he hablado lo de la liga y también lo quiero comentar. Todo el tema de EA Sports. Es que tengo varios temas aquí de actualidad que, que, que comentar, pero honestamente no tengo ganas. Así que los comentaré mañana, tío. Los comentaré mañana, vale, porque queremos. Mañana hay un Pokémon direct, by the way. Mañana hay un Pokémon Direct también, muy, muy chulo. Mañana los comentamos, ¿vale? Eh, lo siento mucho por no comentarlo todo hoy, pero. pero. pero lo comentaremos, ¿vale? Lo comentaremos. Eh, vamos a ver lo del vídeo de. Es que quiero ver el vídeo de las costillas de, de, de... Barbacoa, de. 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 ¿cómo se llama? de mi hombre Oscar de la capital, porque es un vídeo espectacular. Es el vídeo de las costillas barbacoa, que es uno de los varios platos de Oscar que vamos a reproducir y emular en nuestra casa. Vale, en la casa nueva vamos a hacer lo de eh, algunos platos que ha hecho Oscar. Vale, uno de ellos es este, que es el vídeo de... Costillas Barbacoa en horno, la capital. Este es buenísimo, colega. Esto es buenísimo. Esto es la creme de la creme, colega. Br brutal, esto es la hostia. Esto es completamente la hostia. Quiero que Oscar ni me salude. Quiero que entre directamente con el vídeo. No quiero que salude a nadie, porque Oscar no saluda. Porque sabe que estás ahí para el mandangón. Oscar no te dice, hola, ¿qué tal? Suscríbete a mi canal. Yo tampoco. No te suscribas, es que me suda la polla. No quieres seguir el stream, no, no, te, no lo sigas. No quieres suscribir, pues no te suscribas, es que me da igual. Yo vengo, content, bueno, bueno, y me voy. Y ya está. No pasa absolutamente nada. Que no quieres seguir el canal, que, que me da igual. Que me da igual. Que yo estoy aquí para hacer mandangón. A mí se me paga por hacer aquí mandangón. Y yo vengo y hago mandangón. Y el que quiera seguir o el que no, Es que me da igual. Yo vengo a la pureza. Ni saludo ni pollas. Pues me voy. Pues iros con esto. Antes de iros. Antes de iros, tomad esto. Vale, gordos de mierda. Antes de iros, tomad esto. Vale. Tomad esto antes de iros. Aquí tengo dos bellísimos costillares de cerdo. Esto debido a que ya muchos me habían estado preguntando que qué opinaba, qué costillas más ricas, ¿eh? Qué costilla, esto cuando lo metes en la bar en la brasa, toda la grasa potente que te embadurna la propia Costilla, oh, riquísimo. Yo nunca le quito la grasa ¿eh, a la costilla. Acaba de prepararlos la estilo barbecue, pero sin ahumador. O sea, en el horno. Y claro que se puede. Por cierto, estos dos costillares son estilo San Luis, como puedes ver aquí dice en el empaque, carne de excelente calidad. Muchas gracias como siempre a Grand Western Steaks por hacerme el favor de mandármelos. Las otras que también son muy populares son las baby back ribs, que ya preparé en un pasado video, va a estar en la descripción. Esas son un poquito más chiquitas, pero también muy buenas. Hasta ahorita lo único que voy a hacer es retirar la membrana que tiene por la parte de atrás. Esto es bien fácil, ya sabes con un cuchillito despego una puntita y ya con una toalla o servilleta de cocina nada más vamos jalando. Bueno, pero entonces voy a comenzar a humectar la carne con un poquito de salsa inglesa. Esto es con el único fin de que todo el sazón se le adhiera mejor a la carne. Sí le da un poquito de sabor, pero es más bien solo para humectar. Comienzo con mi ajo granulado. O sea, no haces Yo pensaba que se hacía en otro orden. O sea, yo pensaba que la 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 las costillas de barbacoa lo que se hacía era hacer una salsa, pero primero montar la salsa. Y luego simplemente lo embadurnabas encima. O sea, él lo está haciendo humedeciéndolas así. La vida. Mira, muchas personas piensan que porque va a llevar salsa barbecue hay que condimentar así. Una pizquita, poquita. Sal de mar en grano. Y la verdad es que sí, yo le bajo un, un poquito en cantidad, pero es mínimo. Digamos que va a ser un sazonado... Joder, buena cantidad de sal, ¿eh? Su puta madre. Buena cantidad de sal, ¿eh? God damn Normal. It. De hecho, Hostia, suficiente... Se echa sal. Suficiente pimienta recién molida. Y es todo, así de sencillo lo voy a dejar. Cada quien en su caso puede agregar ya más ingredientes. Eso totalmente al gusto. Antes de comenzar a sazonar, precalenté mi horno de la estufa normalito, 400 grados Fahrenheit, o sea 200 Celsius. Es una temperatura alta. Aquí no es como en el ahumador, de que buscamos algo despacito. Y ya que está listo, entonces, ahora sí van para adentro mi par de costillitas. Tengo abajo, como siempre, una charola para recoger eh, jugo, residuos. Y aquí las voy a mantener. Ya, eso es un error que yo cometo mucho. Yo, generalmente, las costillas, el par de veces que las hice, no las he hecho en las líneas de metal, no en la parrilla. La hago en la de abajo. Y es mejor hacerla en la parrilla. Yo en la parrilla solo lo hago cuando estoy en una parrilla de carbón. De carbón, de leña, de tal. ¿Sabes? No lo hago en la parrilla en el propio horno. Pero es una buena idea, la verdad. La próxima vez lo haré así. Tener entonces por un lapso de una hora. Fíjate que muchas personas asocian la palabra fácil. Oye, perdonad por estar un poco bajo, pero es que estoy con una. Estoy con fiebre, estoy tomando un frenador. Es solo asocio, me tengo que tomar un frenador. Perdón un segundo. Barbaridad, colega. Dios santo de mi vida. Tengo que, que tomarme el frenador, tío, que estoy hecho una mierda, colega. Dios. Voy a meter el frena. Porque estoy hecho pura mierda. Uf, estoy fatal, colegas. Lo odio con toda mi alma. Estar enfermo es una puta mierda terrible, tío. Y encima, estar enfermo de frío y tenerme que dar frío y sequedad a la boca. ¿Sabes? Porque si no, no puedo ni vivir. Porque si no, no puedo ni hacer directo, colega. O sea, o hago esto. O no puedo hacer directo, tío. Yo diluyo muy rápido el frenador. Porque lo, lo echo para abajo, rollo así. Lo echo para abajo para que por pura gravedad. Se venga todo para aquí abajo, las, las piececitas, los trocitos. Y ahí los esmago con la cuchara. Los esmago y los granulo mucho más. De manera que se puedan diluir con mucha más facilidad en el, en el líquido. Porque cuando tú quieres hacer una. Una. Una mezcla. Lo más importante para la mezcla es que el material sólido que quieras diluir en el líquido pueda tener mucho el mayor rozamiento posible con el propio líquido para mezclarse y por lo tanto lo que quieres es que el granulado sea el menor posible porque eso hace que efectivamente ya lo tenga completamente mezclado en vez de tener que esperar dos tres minutos y como podéis ver no hay absolutamente ningún grano y es un frenador ¿por qué porque lo he destrozado tanto que el granulado se diluye con muchísima más facilidad por el propio rozamiento. Se, se deshace con mucha más facilidad. Porque las, los trozos del granulado son muy pequeños. Esto pasa como con... Como por ejemplo con... Eh, con una carne picada. Si tú, tú imagínate que la carne picada es el frenador. Tú, si quieres freír una carne picada, cómo es más rápido que se fría. Si tú la deshaces todo lo que puedas, se freirá muy rápido. ¿Por qué? Porque freír un trocito de carne así se fríe mucho más rápido que un trozo de carne así. Pues pasa algo parecido con el tema del frenador. Tú el frenador, si si, las, si los trocitos del frenador son así, en vez de así. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que se van a diluir mucho más rápido en el líquido. Porque. Porque son cuerpos mucho más pequeños. Entonces, pues es la, es la puta polla. <coughs> Joder, qué qué cansado estás. Se te nota súper bajo. Deberías descansar un poco y de paso tómate un frenador porque vaya contenido de foca enferma. Por favor, descansa un poco, madre mía. Terrible foquita enfermita, esquerosa. No, o mira, tu madre es una puta gorda. Y aún así me la follo a la pedazo de foca. Y a ti te dejo baneadito cinco minutos. ¿Por qué? Porque eres un gordo, tetón. Y además, tengo que decirte que. Tus tetas están creciendo, pero tu nivel como jugador, como AD Carry de Leck, están disminuyendo todo el rato. Tu nivel de gordura va muy hacia arriba, tu nivel como jugador va muy hacia abajo. Entonces haces como una especie de X, ¿vale? De nivel como jugador y de gordura extrema y de tetas gigantes, ¿vale? Quiero que lo sepas, ¿vale? Gordo de los cojones. Vale, eso te lo dejo ahí, ¿vale? Para que con pocos ingredientes. Yo no lo veo de esa manera. Para mí fácil es que no tengo que hacer mucho. Y por eso esta salsa barbecue es la más fácil del mundo. Únicamente tengo que mezclar todo esto a mi gusto. Voy a comenzar con salsa katsup o salsa ketchup. A mí me gusta mucho esta porque como puedes ver, ahí dice, no tiene nada de azúcar. Y sabe bien buena además. El azúcar va a venir de la melaza. Es el dulce típico de la salsa barbecue. Que bien podría ser piloncillo miel o cualquier endulzante que tú prefieras. Agrego mostaza amarilla, la normalita de toda la vida está así. Salsa inglesa, repito, al gusto, pero recuerda que siempre podemos rectificar al final. Y el picante es igual, el que a ti te guste. Yo estoy usando esta salsa de chile habanero porque me gusta. Lo más importante es que quede a tu gusto de picante. Aquí en el vinagre sí, yo preferiría que fuera vinagre blanco, pero estoy usando este de sidra de manzana simplemente porque es el que tenía, ya no tengo del otro. Opcional, no me preocupo si no lo tengo, esto es humo líquido. Sería bueno un video, ¿no? Dedicado solo... Humo líquido. ¿Qué es? Aromático. Es un marinado aromático. ¡Es sabor ahumado! Oh, ¡Wow! ¡Wow! Solamente a este sazonador. No Obvio, pimienta negra recién molida, paprika o algún chile en polvo. Ajo también en polvo. Cebolla en polvo. Y ya por fin cierro con un toquecito de sal. No mucho porque ya... O sea, o... este cabrona... Es que puto Oscar, es un puto, pero la verdad, Oscar, la verdad. Es el puto amo. O sea, él, el cabrón no ha cogido una salsa barbacoa. Él ha hecho la salsa barbacoa. Y se la ha hecho con lo que le ha salido de los cojones. Le ha puesto mucho picante. Es que es, le gusta mucho el picante a Oscar, tío. Yo es que, hostia, tío, yo la comida tan picante... A ver, es que es un mexicano. Los mexicanos sois unos hijos de la gran perra, la verdad. Le metéis mucho picante a todo. Sois unos hijos de la gran perra. Tenéis que tener el culo reventado. Tenéis que tener el culo, los mexicanos, reventado de cagar. De cagar fuerte. Tenéis que tener el culo pero jodido. De cagar muy potente, cabrones. Os gusta mucho el picante. Tenéis una resistencia al picante asombrosa. Porque es que le metéis a todo, cabrones. Yo no yo no aguanto tanto picante. Yo soy más débil que vosotros. O sea, a mí me gusta un toquecito picante y tal. Pero es que vosotros le metéis una caña, tío. Joder, su puta madre, tío. Yo es que no sé si le pondría salsa picante a la barbacoa. Bueno, yo probé el otro día la salsa de barbacoa picante, la coreana. Y joder, era muy picante. Pero yo no sé qué porcentaje de picante tenía, ¿sabes? Pero joder, tío, picaba como un camión. Picaba como un puto camión. Beben hasta el agua con picante. Sí, sí, literal. ¿eh? Están muy malitos, ¿eh? los, los mexicanos, tío. Le meten muchísimos. ingredientes picante, tienen. Muchísimas no veces. había dicho, pero estamos Son a fuego cabrones. medio bajo. Y ahora sí, mezclo todo esto muy, muy mira bien. Que, Lo mira tengo que deicinas. dejar al ah. menos aquí por unos 20 minutos. 20 si minutos te fijas, deicita, ya tiene ¿no? una buena consistencia. Naturalmente, esto gracias a que usamos la salsa katsu. Pero el chiste es dejarla aquí que todos los sabores se incorporen bien, y mezclar bien. constantemente para que no se nos vaya a quemar. Ya después de este ratito oh. y una vez que rectifiqué el sabor, que está a mi gusto, yo ya la probé, quedó muy rica. La tengo que dejar enfriar, repito, la consistencia es buena, pero te voy a mostrar más adelante cómo se ve ya reposada claro, y fría, porque de este caliente está de pasar más una hora. Así es como se ven mis costillas. pensaba que me acababa de pitar el puto este tío pensaba que me había pitado el el su puta madre tío el eh, cómo se llama tío el, la mierda está el sai tío pensaba que me había pitado el puto sai colega digo yo no me toques los huevos joder no tengo ganas ahora de andar con el puto sai de arriba para abajo dios santo mía grande Celly muchas gracias tía oye espero que todo muy bien un abrazo tía espero que todo fantástico eh, bueno y gracias a todos ¿eh? gracias a Bunny, gracias a Masca, a Danny Popping ¡Grande, Dani! Cuarenta y ocho meses, Dani Espero que todo muy bien, tío. Siempre veo a Gonzabela muy bien Oye, ¿Gonzabela qué? Todo el día ganando dinero. ¿Pero esto qué cojones es? Está todo el día de arriba para abajo, que si las chicas Magnum Que si una propuesta comercial con, con un no sé qué bebida Que si... Está todo el día con el hashtag de ¿Qué pasa con esta mujer? Le tienes que parar los pies. ¿Algún día no, Dani? ¿O qué? O sea, ¿quién lleva los putos pantalones en esa relación? ¿Te tiene todo el día de arriba para abajo zarandeado, tío? Tendrás que levantar la voz, ¿no? ¿Por los hombres? ¿O qué? ¿Vas a estar ahí vapuleado todo el rato ¿o qué? No, pero no, me, me alegro mucho de que, de que esté todo el rato con propuestas comerciales, ¿eh? Me mola mucho, me mola mucho, me alegro, me alegro por ella. Tiene que estar ganando ganando money, ¿eh? ¿Qué? ¿De eso no vas a decir nada, Dani? ¿O qué? Tiene que estar ganando money, ¿eh? Tiene que haber dinerito por ahí, ¿eh, Dani? Dios, me alegro mucho por vosotros, hombre. Espero que os vaya, que os siga yendo muy bien a los dos, tío. Un abrazo, un abrazo a los dos, Dani. Y espero que todo muy bien. Cuatro años ya por aquí, te lo agradezco mucho, tío. gracias por seguir formando parte de todo esto, te lo agradezco de corazón. Muchas, muchas gracias. Gracias a Celoca también. Muchas gracias a Mega. Muchas gracias a Enrique, a Ranarok, a Space Trash. Muchas gracias a Carbonelo, a Bayon, a Lauta, a Shane Sable, Gracias a Zombiner, a Bajol, a Mark, a Testica. Grande chicos, espero que todo muy bien. Cuatro años y los que quedan, padre. Muchas gracias, eh, Dani, tío. Espero que todo muy bien, de corazón, eh. Espero que esto siga yendo muy bien. Me alegraré ¿eh? de que sea así, tío, de verdad. Eh, vale, vamos a continuar, chicos. Let's fucking go. Mira, ahora ya las tiene doraditas. ¿Crees que a mí no se me hacen muy bien? Yo yo he hecho... Me quedan secas, tío. Yo he hecho muchas veces... Eh, ribs, costillas y tal en el horno. Siempre me quedan bastante secas. La verdad. Yo cuando las hago en el... Mmm... En, eh, en una brasa y tal, a la parrilla me quedan espectaculares. Las churrusco un poquito por fuera, las dejo un poquito quemaditas por fuera y por dentro están espectaculares. Pero por... por las aguas a fuego fuertecito, ¿eh? O sea, no están muy hechas por dentro, están hechas porque es cerdo, no lo puedes comer poco hecho. Pero... No están muy pasados, ¿vale? Pero por fuera churroscaditas, ¿vale? Me gusta que esté churroscadita por fuera. Y luego yo generalmente lo hago con salsa chimichurri, es la que más me gusta. Pero... Mmm, pero al horno siempre me queda muy seco, muy muy seco. Siempre que hago eh, costillas no sé qué hago mal. A lo mejor le doy muy fuerte al horno. Ah, no sé, que ver, a lo mejor lo todavía no están tiempo. listas. Lo siguiente, no como pudiste haber adivinado, carne, es el papel está... aluminio. Solamente antes de cerrarlas voy a darle un toque con azúcar moreno y créeme que no van a quedar muy dulces. A mí de hecho no me encanta la comida tan dulce, pero sí recomiendo mucho hacer esto. Es una espolvoreada ligera. Cerramos pues muy bien, apretadito, mínimo con unas dos capas de papel. Vamos a regresar al horno. Recuerda que sigue a la misma temperatura, 200 promete. grados Celsius, por propia. otra hora más. De yo hecho, yo he hecho recomiendo que sea hora 10, líquida. hora 15 minutos. Aquí tengo agua hirviendo para el acompañamiento que van a ser estos coditos. Yo no voy a usar toda la caja porque... Luego ni me los acabo. Toquecito de sal y sí, únicamente ¿sí? aquí por 4 minutos. Luego de estos 4 minutos descarto todo el agua. ¡La cámara, Oscar! No te preocupes, bebé. Y acá en otra olla agrego un chorrito de aceite. Y lo que será la base de mis macarrones. O sea, una buena cantidad. Preferentemente sin sal de mantequilla. Chorrito igual. A mí me gusta mucho la salsa inglesa. Y seguimos derritiendo Oye, le ¿me metes a salsa inglesa a todo qué le pasa. Bien bajito. Y voy a poner. Pues ¿A, ¿A qué sabe la salsa inglesa? No la he probado nunca. Salsa inglesa. Yo no conozco esta salsa, tío. ¡Ah! Vale, es esta salsa la salsa inglesa, la Lee Perry's Vale, vale, esta salsa es la salsa inglesa, no, sí, la he probado, sí, está buena. Está rica. Es una salsa con un sabor muy intenso, tío. Vale, sí, sí, la conozco, la conozco. Es muy rica, sí, es una salsa muy rica. Le echa a todo esta puta salsa. Está buena esta salsa, está, está, está rica. Sí, está bien. Por un cuarto de taza de leche, seguido de más o menos dos cucharadas de harina que me van a servir para espesar para esta base. Mezclo todo muy muy bien un minutito. Y esto es justo rico, lo que estoy sí. buscando. Ahora sí. Es tan sencillo como regresar la pasta y agregar el queso al gusto. Yo estoy usando queso cheddar. Que mejor que fuera rayado, ¿verdad? Pero ahorita no yeah. tengo. Y también le voy a poner un puño de este que es mozzarella. Es todo, bastante fácil creo yo, a lo mejor no es la receta más elaborada de macarrones, pero la verdad es que quedan muy buenos. Ya solamente termino de sazonar al gusto, sal, pimienta y sigo mezclando muy bien. Repito, sencillo, pienso mejorar un poquito estos macarrones más adelante, pero A ver, son unos macarrones muy... básicos. Son unos macarrones muy básicos, pero tienen que estar ricos. Son unos macarrones básicos, pero tienen que estar ricos. Muy rico. muy rico. ¿no? Sí, sí, sí. Yo les di entonces sí una hora quince con el aluminio. ¿Cuál es vuestro macarrón favorito? El mío, el tiburón. Porque soy un tiburón. No sé el vuestro, pero el mío. El tiburón. El mejor. ¿Qué? El pene. Porque os gustan las pollas, supongo que será, ¿no? Es por la relación con vuestra palabra favorita que es lo que os metés en Colombia, ¿no? Es por eso. Es por eso, supongo, ¿no? Vale. Eh, no, tenía alguna duda, era por si era por eso. Vale. Ya vale. es momento de sacarla. Y sé, que mueres de hambre. Ya quisieras pegarle a esto una buena mordida. Uh. Jesús. Oh, estamos Jesus ya Cristo. a punto. No, ¿No veis, es que se la la hacen en su líquido, no por eso quedan tan líquidos. Ya no lo había pensado, la verdad, se lo tenía que haber visto a mi hombre Oscar. a mi hombre Oscar para aprenderlo. Yo es que el tema de meter en albal, solo lo hago alguna vez con las patatas, las meto en albal para que se queden bien hechas, porque si no, la patata al horno queda como una mierda. Queda seca y asquerosa. Si las haces en bola con un poquito de aceite de oliva por dentro y tal, quedan bien. Si las dejas en la temperatura correcta y tal, te quedan más o menos bien. Entonces yo lo hago con patatas, lo hago con chorizos. Luego con alguna cosa así, si meto un chorizo en la brasa, lo meto con un papelito al bal, lo meto ahí directamente en el fuego, se queda súper rico, súper bien hechito por dentro. Un curado, un no un, queso, no un criollo, pero. Cualquier chorizo realmente le puedo meter. Un chorizo de aldea también, me suda la polla. Lo pongo, lo caliento y se hace un poco y queda rico, queda graso rico. Pero nunca lo había hecho con al horno con unos... con unas costillas, la verdad. Y no ves es que quedan muy líquidas. A mí ese es el problema, que no me quedan líquidas. No me quedan líquidas cuando las hago, pero nunca las he hecho con papel albal. Eso es bastante clave, la verdad. Las que haga, las haré así. ¿vale? Gran color del mundo, porque. ¿Qué le dije? Parece barbecue, ¿no? Pues porque es barbecue. De todas las salsas que yo he preparado en videos anteriores, esta es la que más barbecue parece, porque la hice, digamos, siguiendo la forma más tradicional. Nadie se pone a cocer los tomates antes para una salsa barbecue. Pero bueno, no tienen el gran color uno, porque no están ahumadas. Eso, claro, que ayuda muchísimo. Y si no, fíjate la vez pasada que las hice ahumadas. Y ya, no... el ahumado no tiene, no deja con gran color, pero da igual, porque se nota que la textura de esa carne. Y lo buena que va a estar por dentro de poco seca va a estar jugosa. Y eso con una buena salsa lo tiene todo ya. Es cierto que le falta el ahumadito. El ahumadito que le da una parte un poquito más churroscadita, más tal. Y el olor, el aroma que deja el ahumado. Es cierto que es muy bueno, pero da igual, la carne va a estar muy jugosa y muy rica, ¿sabes? O sea, pero es cierto que a mí me gusta la carne jugosa y rica, pero quemadita por fuera. Este tipo de carnes tan grasas me gustan un poquito quemaditas por fuera. A mí a nivel personal, ¿eh? A mí a nivel personal. Pero vamos, que esto está para cogerle el hueso y... de jugoso. Eso es espectacular. Dos, porque no usé paprika u otro chile que le diera colorcito rojo. poco no se vende lujo. Exactamente lo mismo voy a hacer con el otro costillar. Y les puedo poner, pues, a mi gusto, una pasadita. O lo que recomiendo que sea bastante salsa. Yo, bueno, ahí es lo que considero que es justo para que queden bien buenas. Ya nada más va a ser cuestión esto de regresarlo al horno. Así, obviamente destapadas para que la salsa agarre, se adhiera mejor a la carne. ¿Cuánto? 10 o 15 minutos El chiste es que uno vaya viendo Y que al final tengamos este resultado No más que ricura de color Y a lo que saben, obviamente No me dejarán mentir Están para sacarles una foto Quiero que vayas además, es cierto, hombre no. Mi cuchillo es filoso Pero la facilidad con la que se corta la carne No sé si tú te acuerdes de un video Que hice ya hace algunos meses Ya me estaba muriendo de ganas de probar Bueno, no probar, ya lo había probado pero de entrarle gustoso al macanchis porque la neta quedó bien bueno. Mm. No sé si tú te acuerdes de un video que hice hace unos meses en el que mariné las costillas y luego ya las metí al ahumador. Quedaron muy ricas, pero se deshacían, se deshebraban de lo suave que estaban. Aquí en las costillas Queda compacta. de cerdo no es eso lo que buscamos. No. Esto puede sonar raro porque quiere que quedar jugoso, pero que no se Quiero que mi carne esté suave. Sí, 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 sí. Que quede suavecita, pero no que yo la tome y se desprenda. Aquí lo que buscamos carne es carne suave, carne jugosa, pero que tenga una consistencia. Exacto. Que tú la puedas perfectamente manipular con wow, las manos, pero al morderla… Ahí voy. Está espectacular. Con la dentro. suavidad. Tú la muerdes y se marca la mordida. No se te viene toda la carne. Correcto. Exacto. Huesito. Perfecto. Está perfecto. Perfectamente limpio. Sí. Eso es lo que buscamos aquí. Exacto. Oh, nada, impresionante oh, Ay, qué rico más. Está Tremendo muy bien. pedazón de costilla de cerdo Ay, Oscar, casi no se le ve el huesito Significa que a lo mejor no está tan suave, ¿no? Oh, mira <laughs> mm. No se tiene que deshebrar la carne Tú tienes que tener una buena consistencia Qué bueno son los vídeos de Oscar Macho bueno, yo le puse... Son increíbles. Este Ama la comida. Y eso me representa. … En un nivel exacto medio. Sí, ni man. muy dulces ni muy picantes. Fuera me encantaría probarla. Un ¿no? amado, pero no le piden nada. Nada a unas costillas hechas en el amador o en el asador. Oh, está perfecta la carne. Se nota, ¿eh? Se nota. Eso fue ayer. Pero hombre, para el recalentado... Ya sabes, si no hay… ¡Oh, grito, unos taquitos! No hay video ¡Qué completo. cabrón! Eh, hombre, Esas es que tortillas de maíz azul están recién hechecitas. Las preparé escasos 30 minutos antes. Y ve nomás. ¡Oh! De costilla de cerdo. Barbecue, además. ¿Y qué más? Pero leche? Pero ya en el taco tiene que llevar lo mejor que... de dos mundos. Cilantro picadito. Cilantro, leche, Esta esa. vez le voy a meter cebolla morada en comida. Cebolla morada. Y una salsita, más bien mexicana, no, de chile serrano. Es un Esto hijo es una de la un poquito enchilado estoy. Esto es una explosión barba. de sabores. El maíz recién hecho, la salsa mexicana, la cebollita, cilantro, nah, salsa increíble. barbecue. No sé qué estamos haciendo, pero sabe muy muy rico. Oh. Qué chula papá. Y siempre lo digo, lo mejor de dos mundos. Es un combo muy muy bueno. Voy a dejar Como tenés. siempre, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar abajo los comentarios están abiertos. Es lo bueno Más de este tipo de carnes. Ingredientes que están los perfectos. Que al día y mis ¿sabes? redes sociales están en la descripción. Nos vemos pues en el siguiente. Es lo bueno de este tipo de carnes, tío. Que al día siguiente están espectaculares también. Es que Oh, tenemos que hacer tacos también en la casa nueva. Cuando va a ser un plato que hagamos, el de los tacos. Es que el combo de, de carne barbacoa con la cebolla morada y con un, una buena salsa chili picante eh, y un poquito de cilantro, un poquito de, de alguna hierba aromática que le dé un toque de sabor, eh, es, es muy buen combo, la verdad. Es un, yo creo que es típico, ¿no? Es, un, es un, eh, un taco típico, ¿no? Me mola, me mola bastante, la verdad. Mi hombre Oscar tan flaco, ¿no? No como tú gordito. Oscar está bien de peso, ¿no? Ahí estaba un poco más delgado, pero ese vídeo es un poquito antiguo. Pero Oscar está bien de peso, yo estoy un poco gordito, la verdad. Estoy un poco gordito, es lo que hay. Me, me, me gusta estar gordito también, o sea, me apetecía estar un poco gordito. Me apetecía comer lo que me diese la gana durante un tiempo. Ahora dentro de unos meses, pues me pondré a entrenar y me pondré como un toro. Pero no estáis preparados para esa conversación. Pero no estáis preparados para esa conversación, gordos de mierda. Cuando dentro de unos meses me ponga a entrenar y me ponga como un toro, ahí lloraréis. Sí, poned todo el copium que queráis, gordos de mierda. Pero dentro de unos meses vosotros me veis ahora que estoy deteriorado y que parezco más viejo y tal, porque estoy enfermo y porque además estoy un poco jodido y tal por, por, mi, por mi estado físico. Pero me voy a poner a entrenar y de repente vais a decir, joder, qué bueno está Chocas. Sí, es que lo estoy. Es que debajo de esta capa de grasa hay una, la mus, una musculatura herculeana. Y lo veréis. Debajo de esta capa de grasa hay una musculatura coreana porque yo he hecho mucho deporte toda mi vida y los músculos tienen memoria. Y os lo voy a demostrar. Os lo voy a demostrar. Ahora os reís. Ahora os reís. Yo, ahora, estas conversaciones las recordaremos. Porque lo bueno es que tenemos la hemeroteca... Y, y, y esto se ve en YouTube. Todo esto se ve en YouTube. Hoy estamos a día 2 del 8 de 2022. Y todo esto se ve en YouTube. Y luego veremos quién se ríe. Con el pelito recién cortado, con mi musculatura herculiana, y tal, en febrero, marzo, abril de 2023, pareceré un chaval de 25 años, en vez de, de 32, que tendré dentro de un año. Y ahí no reiréis. Ahí os cogeré de la pelambrera, de la poca que tengáis, putos calvos de los cojones, y os pondré la cara en la polla. Si sí, eso pasará, eso pasará. Y ahí no reiréis. Ahí no reiréis. Ahora os reís del gordito. Ja, 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 ji Sois unos body shamers, gordos de mierda. Sois unas vacas body shamers, ¿vale? Nos vemos dentro de unos meses. Ahí no reiréis, gordos. Ahí os callaréis la puta boca, foquitas. Shh, cállate. Os reiréis ahora. Luego no. La he fallado, pero no pasa nada. Porque dentro de unos meses yo estaré bien. Y vosotros gordos y tetones ¿Vale? Para vosotros gordos de mierda. Eh... Sí. ¡Quítalo! ¡Bakis! ¡Que estoy enfermo, bakis! ¡Que me duele la cabeza! ¡Bakis! ¡Quítalo, gordo de mierda! ¡Quítalo, gordo de mierda! ¡Quítalo, gordo de mierda! ¡Quítalo, gordo de mierda! Tenía más cosas de las que hablar, pero ¿sabéis qué? Me suda la polla. Voy a jugar a Project Zomboy 12 horas seguidas. Estoy enfermo, me da igual. Toma. Me tomo un frenadol y tiro para adelante. A tomar por culo el ya chatting.